Muy buenas tardes y bienvenidos al mejor mus, bienvenidos al mus profesional. 3-4, se pone ya interesante la partida como ha estado hasta ahora. Entre los bombazos que se pegan y las cartas que están saliendo, Dania, te digo yo que yo me iba a tener que poner aquí un escudo o algo porque puede salpicar la sangre, ¿eh? Sí, madre mía, los encontronazos que puede haber aquí. Qué prudentes han sido. Y nos ponemos 9-9. Qué tensión, vaya partidón. Bueno, la verdad que están rematando porque las están cogiendo. Pero que no te esfuerces, que no quieres perder ninguno, vaya. Es increíble, de verdad. La última vez fui a los toros y me dieron un balonazo, tío. Tengo muy mala suerte a todo. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva partida de estos 16avos de final de nuestro Super 10. Hoy otro partidón, una de las mejores parejas de la Alcarria, Juanma Peñaver y Javier Lavilla, ante unos clásicos viejos rockeros del MUS, a pesar de que les vean aquí muy jovencitos, llevan jugando casi desde que tenían el chupete, como son Chema Ranz y Carlos Martínez. Además, Carlos Martínez viene desde Alemania para jugar la partida, hacer el suplente de Marta de la Escalera, a la que mandamos un saludo desde aquí. Y ha venido desde Alemania única y exclusivamente para jugar e intentar ganar a esta pareja tan dura como son Juanma y Javier. Para comentar esta partida, maestro Roda, buenas tardes. Buenas tardes, aquí estamos. Efectivamente, como bien has dicho, Miguel, son dos parejas muy buenas, muy compenetradas las dos, que están jugando desde hace ya mucho tiempo, aunque el alemán y Chema, pues hace mucho tiempo que no juegan juntos. Vamos a ver cómo se desenvuelven. Hay mucha gente que ya por fin le pone cara a Carlos, que siempre comenta muchas de las partidas, y hoy le toca por primera vez una partida televisada y sí, vamos a ver qué tal la experiencia. Algunos le llaman el tocapelotas porque siempre está desde Alemania y metido cizaña. No, toca balones porque le la golpea muy bien con el fútbol, te lo digo yo. Sí, y bueno, pues vamos a comenzar, a ver qué tal se da la cosa. Suerte, vamos a buscar. Más suerte todavía. Vamos, Javi. Alégrame la tarde. Dos. Paso. ¿Hala? No. ¿Sí? No. Me envido. Voy a pegar, te voy a dar un megan. Me da 28. Pues 2 y... punto 3 y grande 4. Qué buena, así es como bueno. Bueno, pues empezó la jugada con el envite a punto, que era 29 en este caso Chema, 29 tenía Juanma en este caso, Roda, sí. Y hay que decirle que le hemos puesto a Juanma pegadito al micro para ver si le podemos entender todo lo que dice, pero no va a ser nada fácil, ya te lo digo. Habla poco. Habla rápido, más bien, más rápido que yo, y fíjate que eso es difícil, ¿eh? Pues de momento 4-3, mano para Javier. Todo el mundo. ¿Y? Vamos. Ven, paso. Vamos. Ven, paso. Vamos. Ven. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? No. Paso. Tres. No. No. Juego no.
Te gana 5. Sí, claro. Bueno, pues muy conservador Carlos en esta jugada. Sota 7, cortado la pareja blanca, la negra, perdón. Empezaban al paso, puso a pared, no le quisieron llevar dos pitos en este caso. Normal. Hay que decir a la gente que está en casa, que está empezando, que eso de cortar con dos ases y nada, a los contrarios, que tengan cuidado para hacerlo, que eso es como, hay que hacer como pressing catch. Sí, efectivamente, le puede pasar de todo. Bueno, de momento 5-10, cortó la, digo, en este caso fue Musi, cortó la pareja blanca, digo, pero en caso de que hubiera cortado a los negros. Vamos a ver qué pasa. Mus. Vale, vos. Paso. Vido. One points. Paso. Bien. Pues nada. Vale, ¿no? Sí. 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 Paso. Paso. ¿Y no? No. Sí. No lo juego para estrés. Nada más para... Bueno, pues empezaron moviendo la jugada a la pareja negra en este caso, poniendo dos al grande, volvió de dos más Chema. Y luego ya los pares en paso, sí. Pues pusieron a chica, no quisieron, y luego ya cada uno que se juega las suyas. Sí, efectivamente, veo que este primer juego va a ser de mucho tanteo entre ellos, no a efectos de saber quién gana primero. Bueno, de momento 5-15, mano para Juanma. Ya veo. Nivel. Dos. Venga, paso. Hala. Venga, paso. Hala. No. Sí. No. Paso. Bueno, me la gano. Paso. No lo figura, papita. Ah, perdón, dos. Grande y punto. Doble media, suicida tres. Bueno, pues todo al paso de nuevo. Tres ases tenía Carlos, no había pares en los negros, con 30 al punto. Estaban ahí esperando Javi Lavilla, pero no quisieron echar los blancos. No, efectivamente. El tema, repito, que es de tanteo, este primer juego. Solo agradecer a los jugadores, como estamos diciendo últimamente, que cuando, sobre todo con estas manos que van tan rápidas, que cuando el mano llegue a pares o a juego, diga, pares no, juego sí. Eso es muy complicado. Vaya colocando en casa. Eso es muy complicado. 8-18, mano para Chema. Pares ya llevo. Bien. Paso. Has cortado. Paso. Me la puedo ganar. Paso. Dos. Unas. Nada. Pares. Sí. ¿No? Paso. Y lo tú hagas esta vez. Paso. ¿O no? No. Paso. No me gusta mucho. Nada. Paso. A mí tampoco me gusta. Paso. Pues habían escuchado miau a pares, la pareja blanca decidieron pasarse con dos pitos cada uno porque estaba ahí que se escuchaba como miau, y ya sabes que cuando escuchas miau es que hay gatos, roda, reyes, sí. Cuatros, tenía Gaby Lavilla. Efectivamente, estaba ahí emboscado y yo creo que en cuanto hubieran abierto el pico, automáticamente un hordagón les iba a ir. Me ha parecido escuchar cómo se desenvainaba una espada en ese momento. Pares. Yo. Corta, paso. Vamos. Mira. Bien. Yo puedo aguantar un chip. Solo tú. Y tanto. Mira, sí. Y tanto. Pares. Cuatro. No. ¿Qué? ¿Te gusta tenerle? Pasa con un duple y. Ya. Lo que a ti te guste. Si te gusta, le quiere. Un chino. No. ¿O sí? No. Pues dos de envite a. Dos de envite a chica, pares 3, 4 de envite a pares 7, pares 7 y 3 en tu jugada 10. Bueno, pues gran jugada ahora de los blancos. Le gustó a Carlos esas 4 a pares con 2 caballos y ganaba. En este caso llevaba 2 seises Javier y Juanma 2 ases. Sí, efectivamente. Ahora lo ha analizado bien y le ha gustado. Y ha ganado, con lo cual perfecto. Pues 15-29, mano para Carlos Martínez, ese español ahí perdido en Alemania. Paso. ¿Y yo? Tú me mandas. A lo tuyo. Paso. Todo lado. Yo. Paso. Nada, no paso. Paso. Bien. Nada. Vale, sí. ¿Sí? No. Sí. Paso. Todo. ¿O no? No. Sí. No. Pues tres. Par y par.
Bueno, pues tuvo que forzar la pareja negra ahora con Ordago a pares. Llevan dos pitos cada uno. Carlos lleva dos cuatro, dijo que eran ahí. Y 31 sin pares para Chema. Sí, efectivamente. Se le ha apuntado cada uno la suya, lógicamente. Sí, y lógicamente, amigo Roda, tengo que decírtelo muchas veces. El micro está para hablarle a él, no para verlo desde Alcobendas, más o menos. A que te mando a ver a tu primo de Albacete. 20-32. Yo podría, pero si no... Mush. Córtalo. Venga, paso. Vida. ¿Qué ha pasado? ¿Pasa? ¿Vida? Paso. Vida también. ¿Está buscando Daniel? No, yo no creo que se vaya en este viaje. Pues nada. ¿Todo sabemos? ¿Pare, no? ¿Pare, sí? No. Sí. Bueno. No. No. Sí. Cuatro para mí o cinco. Me meto, ¿vale? Métete. A mí me toca la. Bueno, pues tres reyes tenía ahora mismo Carlos en esta jugada, Roda. Sí, no, efectivamente, y no se salen de puro milagro. Pues porque, claro. Porque no había pares la, claro. La pareja negra, si no hubiera muerto aquí. A tiro de chino se han quedado desde y mano luego. Para Chema. A lo mejor se equivoca. Pero está difícil. Nunca está bien. Paso, paso. No, no me echaré yo. Yo no. Yo tampoco. Pare, ¿no? Sí. Sí. No. Oro. No. Juego. No. 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 Esto no va mucho. Bueno, pues esto acaba con esta jugada, Roda, con el juego de Chema y juego para los blancos. Sí, efectivamente, no ha habido nada que hacer, se han salido con las suyas Chema y Carlos y muy bien. De todo lo que me extraña a mí es, hay uno de los cuatro que yo llamo el valiente guerrero, no ha aparecido aún. Bueno, queda partida. Esto va a ser un 9-9, ya verás. Se te da que tomar un par de chupitos más. No aprietes. Paso, 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 no, sí, no, sí, tienes que poner un par. Bien, sí, no, no, no. Chica para el 2 y grande 3. Bueno, pues no, yo creo que no le ha gustado mucho a Juanma ahora que le haya quitado los pares Carlos con dos ases ahora, ya 2-4. Juego para Javi. Y ya te digo, se va a calentar, Encima estás tú con el valiente guerrero, ya te digo yo. A mí me extraña, pero ya es el segundo juego. A lo mejor aparece la figura del valiente guerrero dentro de nada. Bueno, pues 2-4, mano para Carlos. Pares aquí atrás. Ayudos. Por paso. Vida. Paso. Sí. Imposible. Yo no quiero. Pare, sí. ¿Sí? No. No. Paso. Otro. Te has pasado por algo, Pietro. Sí, porque le doy más juega dentro de él. De hecho, no le doy ni haces. Por eso. Digo que no, ¿vale? Sí. No quiero. Esa forma de antes. Bueno. Bueno. No. Paso. Ahí. ¿Tú no has cantado juego? No lo he cantado. Ah, pues paso. He dicho bastante ya, me he sacado la espina. Está por la de antes, de la del día. Una de pares, hemos dicho. ¿Y qué más? No. Mayor y punto. Sí, señor. Pues sí, se ha sacado la espina ahora Juanma. 8 le puso a pares con dos ases. 2-4 tenía en este caso Carlos. Le pasó el del botijo y no ha bebido, como dice el chorra. Aunque con 2-4 es complicado. Y dice, ya me queda tranquilo y ya te la he devuelto. Ya está ahí el valiente guerrero empezando con lo suyo. Bueno, pues ahí estamos. 5-6, mano para Juanma. Sí, oye, 6. Estamos en paz, ¿eh? Sí. Bueno, no sé, chica. Vos. Venga. 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 Paso. ¿Hala? Venga. Paso. No. Sí. No. Sí. No. 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 Paso. Paso. 4. Yo 27 no me da 3. Sale por el lado. Ya, déjalo. ¿Cómo? Si me la quita, lo que me voy a quitar. Yo, si me da igual. Bueno. Venga. Par y par. No, es grande. No, es de
Bueno, pues se pensaban que se les iba a robar el punto, en este caso Nanay. 29 llevan los dos, con 2-7 es Carlos y con 2 Sota lo lleva Chema. Así que este momento no creo que se encienda Juanma. No, no. Juanma yo le veo muy tranquilo por ahora. Vamos a ver si sigue así, que así está muy guapo. Recordad para la gente que es la primera vez que vea una partida de estas, si queda alguien en España que no ha visto ninguna, esto es al que gane 10 juegos y se puede mentir. O sea, es decir, se puede hablar de juego anterior o posterior. La boca no hace juego. 6-11. Paso. ¿Vale? Bien. Pare. ¿Pares? Paso. Por dejarla. Por la de. Juego, ¿no? Sí. Dos de juego, pares 3, grande 4, pares 5 y 331 a 8. César. Bueno, pues era ley del mus para grande, en este caso para Chema, dos reyes sotas para Carlos, que se han paseado en esta mano, y ley del mus a chica para Javi, que no valió para nada. Esos los pitos 4. No, me pedía él sí para Carlos y la chica. Sí, pero poco más. lo malo es que van a tener ganas después de eso. 7-19, momento delicado para los alcarreños, ¿eh? Sí, efectivamente. Es que yo creo que no han iniciado aún sus jugadas. Estaban esperando para... Deben estar ahí camino a Torrejón, más o menos. No me equivoco, no me pares. Venga, paso. Ala. Mido. Eso. Paso. Ala. Paso. Sí. No. No. Mido. No quiero. No. Oh. Sí. No. Mido. No lo quieres. Santa, yo no me gusta quién es. Un año la guerra. No, no. Dos de mitad pares 3. Dos de mitad mayor, 331 a 5 y chica 6. Bueno, pues se ganan unas pocas ahora la pareja blanca y hay que decir que Carlos le puso dos a juego a ver si quería volverse Juanma, porque ahora ya se ha vuelto otra vez a poner de moda, poner dos con 31 para ver si sí. Te vuelven y en este caso no pico Juanma. Es verdad, eso es la nueva moda. Antes yo me acuerdo que era se ponía cuando llevaba uno 32 o 40 para frenar. Sí. Ahora ya les podía volver. Ahora ya te van a yugular. Y ahora hay que ir con cuidado con eso. Pito 4-4. Venga. Venga. Me la pongo. Paso. Paso. Pares. No. No. Sí, no. Chica. Mirale, Está aquí, ¿no? Sí. Mayor y 331 a 4 y pares tuyo 5. Bueno, por el momento, tapitas de yogur para la pareja negra. Pares y juego. Perdón, 31 por un lado para Chema y dos caballos para Carlos, que poquito a poquito van sumando. Sí, no, efectivamente. Por ahora, Juanma y Javi tienen que aguantar ahí, ver un poquito la tempesta que pase, que si no. Si no, ya sabes lo que pasa. De momento, 12-31. Hemos sido. Yo le daría. Vos. 28-29 al punto. No te vale. Venga. Paso. ¿Ala? Cobra. Yo no. ¿Y yo no quiero? Pares. No. Pares. Cobro. Pues nada, ¿no? No. Cobro. Oh. No. Pares, gancho. 331. Pues atacaba en este caso Juan, me atacaba con cartas, atacaba con dos reyes, dos y tres tenía Carlos por detrás y dijeron que no va a pared porque lleva 31 sin pared Chema y no tiene necesidad de jaleos. No, y más como va el tanteo, lógicamente, quiere llegar al 2-0. Iban con 13-31, ahora se ganan los pares y la chica la pareja blanca y ahí seguimos. 15-34, mano para Chema. Paso. 3. Oro. Oro, gracias. Bien. Paso. Venga. No. No. Sí. No. 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 Sí. No, 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 entonces. 3 y 5, 4. Con una. Métete. Bueno, pues duple de ases 7 para Carlos y otra vez que tienen jugada decisiva de pares y no llevan pares los contrarios. Efectivamente. Pues ahora son 32 las que tiene Juanma y siguen vivos, por eso, si no, otra vez hubiera muerto. Sí, pero el tema está muy complicado. Sí, de momento sí, ahora a tiro de 2, 20-38, mano para Javier Lavilla. Voy a ver, ¿no? Yo ya he echado los dos. ¿Faltan dos? Bueno. Yo no lo voy ni a cortar. Como antes, en medio juego. No lo voy ni a cortar. Dátelo. ¿Pero he echado? ¿Lo he echado? ¿He echado? Pares. No. 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 Sí. No.
¿Tuyo mano? ¿Qué mano? No, mi mano. Enseñarlas, enseñarlas. Bueno, vale. Esto ya... Mira que no las veis. Bueno, pues otra vez se salen, pero con juego malo, además del de Carlos, y se acaban saliendo. Mira, fíjate cómo están los negros, que no se han apuntado ni los porque no, de los de la chica. Pusieron los órdagos, no se pusieron ni los porque no para echar, porque ya veían que esto se iba a acabar, y llega el segundo de los blancos. Oye, Miguel, de todas formas hay que reconocer que es una partida muy rápida, que me gusta a mí porque no nos deja ni hablar casi, muy rápida. Muy, muy rápida, sí, sí. Bien. Sí. Y yo. Un rey. Y me gana seguro. Nada. Paso. Venga. Dile. Y no. No. ¿Sí? Sí. Ahí. Ahí. Bien. Nada. Oh. No. Sí. 11. 40. La cifra de 11 es de llevar. No lo quería. Llevo 40. Ahí te gano. Te gano. 11. 3. 2. Pues lo tenía clarísimo, no había hecho falta ni escuchar el miau a Juanma para decir, lleva 31 en este caso Carlos, 11 cifras de llevarla, 3 reyes caballo tenía como toda buena ley de Murphy y Javier Lavilla. Sí. Y nada, sumar cada uno. Cada uno se ha apuntado las suyas y vamos para el tercer juego, que es muy complicado para Juanma y Javi si no lo hacen. Puedo echarte. Yo no puedo. Y yo no quiero. Sí, a ver. Ah, ¿ala? Pares. Pares. Sí. No. Pido. No. 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 Sí. Pido. Igual en 3. Sí. 3. Y 3, 6. Está la partida bonita, dinámica y con los jugadores colaborando, colocando bien las cartas, cantando pares cuando son pares, juego cuando es juego. Me están cantando, Roda. Sí, sí, no. Y sobre todo que no nos estamos aburriendo para nada porque va muy rápido en todas las cosas. Y además me sorprende que Carlos no tenga... Sobre todo me sorprende que Carlos no tenga problemas con el idioma después de tanto tiempo en Alemania, que entienda bien todo, ¿eh? A ver si me entiende ahora. Carlos, sprechen wir Deutsch. Pares. Y yo. Paso. Paso. Bien. Y yo. Paso. Y yo. Salud. Pares. Sí. Pares. No. Paso. Bien. Y yo. No, me van a ganar. De sobra, además. Pues nada. No. No. Sí. Sí. Y yo. Y no. Y no pierdo. ¿Por qué no entonces? Chica. Que me la he dicho antes con el video, no quiero ganar. 71, doble media 5 y para 6. Bueno, pues lo mío de caballos ahora para Carlos en esta jugada. 2-4 tenía en este caso Chema. Y 33 al juego para Juanma, que nada más que se lleva un chinito ahí. Me extraña que Juanma no le haya vuelto. Sí, pero de momento está sujetándose, que sabe que luego viene el peligro. De momento 16 iguales, y aquí en todas las zonas del centro la Boca no puede hacer juego y además hay muchos motivos. Luego si quieren lo hablaremos en la entrevista. Yo quiero sin pares lo que quieras. Se de ti, ¿no? Sí, venga. Paso. Paso. Venga, paso. ¿Ala? Bien. Pito, paso. ¿No dice ninguno? No. Sí. No. Pares. No. No. Juego. No digo ni pagando. Grande en paso, pares 2, pares 3 y luego juego 5. Bueno, para si juego ahora para Chema, que continúa avanzando. Poca consistencia en el naipe de la pareja negra, ¿eh? Sí, pero ahora Juanma y Javi están a verlas venir. Yo creo que tiene que cambiar Juanma en algún momento. No, le calientes porque se lo está planteando ya a la más mínima como para que le sueltes un poquito ahora. 17-22. Es un valiente guerrero, ya lo sabe, le conocemos todos. Mano para Carlos Martínez. Esta vez la que mejor vamos. Sí, Pax. Venga. Hala. Venga. Vido. Nada. No me hablo con la moral. Nada. Venga. Vido. ¿Cuánto? Pares. No. Sí. Sí. Paso. 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 No. 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 Paso. Paso. No lo he hecho. Una de un punto. Par y par. Bueno, pues jugada Comanche, como diría el niño. Y desde aquí felicitar a Carmen Trijueque, que además nos está viendo, que es una fiel seguidora del canal y de Muspro, que es su cumpleaños hoy. Ah, y
cumple bastante más de los que aparenta. Ya te lo digo yo. No seas malo. O sea, yo le mando un beso fuertísimo desde aquí. Pensaba que tenía menos años de los que me dijo, ya te digo. Y unos cuantos más, ¿eh? Se conserva muy bien. 18-26, mano para Juanma. Juego, pero sin par. Yo juego también, pero con par. A lo mire. Un rey. ¿Qué más da? Chines. Cuatro. No. Seis. Yo creo que le dejo, ¿no? Respirar. El guarde, ¿sabes? Ya. ¿O no? No. No. Por. Mira, bueno, mira, ¿no? Te he dicho juego. Por decirte algo, ¿no? Por darme conversación. Dale invita mayor y 30. Pues empezó agresivo ahora Juanma, poniendo 2, 4 y 6, si no me equivoco. Sí, sí, efectivamente. Hablando de chiquilla pares, dijo Carlos que podía haber 3 ases y efectivamente lo sabía. No quisieron ni oír hablar de la jugada de pares y a sumar a 31. No, por ahora están jugando Chema y Carlos a la remanguiena, pero se tira la palabra porque, bueno, tienen pianto las cartas, con lo cual, ¿para qué van a arriesgar? Que arriesguen los contrarios. 22-31, mano para Chema. No lo has visto. Ay. Paso. Ya te echan ella. Paso. Hola, ahora 10.000, chica. Yo no puedo plantearme ni una ni otra. Pues nada, hecho bien. ¿Pare, sí? No. Dos ases. No. ¿Paso? No. Yo le puedo dar 3 ases. No, yo solo puedo dar también. ¿Puedo? No. No. ¿No? Pues allá hago 25. Y ya hemos pasado de 3. Si no me saco la bomba, no, nadie pasa muy bien. Bueno, pues ahí sigue dos reyes sotas para Chema. Y hay que decir que estas dos parejas llevan jugando siglos. Sí, efectivamente. Están súper compenetradas. Además, Carlos es de los mejores pasadores de señal del circuito. O sea que no hace falta de muchas cosas. Ya te digo, no, efectivamente. No, pasa muy bien la señal. Además, yo he jugado con Carlos también y pasa muy, muy bien la señal. Y tú lo sabes. Bueno, ahora en 10.000, ya te la sabes. No quería ninguno. Pues sí. Pues no. Sí. Ahora no. Pues no. Pues sí. No. No. Yo me digo. No, no. Pues Órdago grande y en vida chica, dijo la pareja negra. Rey Caballo 7-4 tenía Carlos, que dijo, bueno, vosotros seguís echando lo que queráis. Aparte, no quiso Chema con 2-6, es que sigue sumando con su 31. No, efectivamente, si van a lo suyo, si está perfecto ahora mismo, que aguanten así, si dura un poquito más si esto... Si las cartas, tienes que ir a tus cartas y ya sí, está. Sí, ¿no? Efectivamente, y aguantar todo lo que sea porque es una pues mira, jugada a 10 30, juegos. Primer juego llegaba a 39, segundo a 38 y está a 37. Y cada vez más cerca a los negros. Rey, Gabi, pito 4, pues te echan nada. Rey, Gabi, pito 4. Sí, señor. Hola. Paso. Ahí. Paso. Yo como el recado de pito 4. Bien. ¿Un segundo? ¿Todo? Nada. Paso. Paso, no, paso. Paso. No. 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 Igual hay 4. Y uno. Y dos. Y dos. Estamos ahí. Ahora estamos ahí. Bueno, pues intentaron cortar a las 30 la pareja blanca, pero es que le pillaron con dos reyes caballo as a Juanma y con juego a Javi. Sí, efectivamente, se ha puesto interesante este juego. Por fíjate lo menos cómo se ha puesto, Roda, 38-37, que se han llevado hasta las chicas jugando los negros, que han forzado. Todo, ahí se lo llevan. A tiro de 2, a tiro de 3. Y esto que lo sepa la gente en casa, que no se vayan muy lejos, que esto va a ser un 9-9 y 39-39 y Mus sin ver los 4. Y además, antes de las 9 seguro que ya han terminado, a la velocidad que van. Pues se han morido. Paso. 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 Bien. A punto. ¿No? Sí, sí, sí. ¿O no? Deja, deja, yo me gusta. Punto. Sí, sí, sí. Sí. Y él también queda ahí con la experiencia. Van sobrados por todos lados.
Reyes 7. Bueno, pues duple de Reyes 7 y dos Reyes caballo para los blancos para rematar el 0-3. Robaron la chica. Bueno, no la robaron porque ya dos pitos 4 Javi y estaban buscando el porqué no de punto, que se veían ir a 39, que faltaba por tantear para ver si buscaban el porqué no, pero es que... Sí, no se puede, no voy a hacer absolutamente nada de nada. Jugadón en la última mano. Bueno, pues vamos a ver si consiguen ahora sumar la pareja de Guadalajara, la pareja negra, que aquí queremos que esto sea nivelado hasta el final. Paso. Suelo mínimo. Paso. Ya no puedo. Paso. Bien. Ya no puedo. ¿Y yo no quiero? Vale. No. ¿Sí? Sí. Paso. Paso. Sí. Yo no puedo. ¿Yo no quiero? Puedo. ¿Qué? No. Paso. Paso. No, no hay nada. No hay nada. Y de nuevo, ahora vienen las cartas, pero tampoco hubieran ganado con la jugada anterior, pero ahora llega Ases 5, suelen jugar, ligar la primera mano del siguiente sí, juego, los sí, negros. Efectivamente, la ley de Murphy que siempre dices tú. Sí, pues de momento nos vamos al 6-2 en este caso, y mano para Javier Lavilla. Pues no queda nada, 10 juegos, ¿verdad, Rodolfo? Madre mía, madre mía. No hemos visto remontadas, tú has visto unas cuantas, ¿no? ¿Ya te has recuperado de la remontada de los gorditos? Pues si te soy sincero, no estoy aún recuperado. Necesitaré un par de meses o tres más. Bueno, vamos a ver qué pasa. Pensó el manual. Ahora sí estoy ya. Venga. Paso. ¿Ala? Bien. ¿Sí? No. ¿Sí? No. 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 Sí. Vaya, pues. 3-31. No remedias para eso. Bueno, pues ahora son tres ases para Juanma, que va cogiendo un poco de ritmo, pero Chema con 31 dice sí. a sumar. No, siguen sumando Chema y Carlos. Bueno, pues ahí seguimos, 10-6 para los negros, mano para el alemán, Carlos Martínez. ¿Dónde digo? Ya, yo la he ganado, vale. Y no me he cortado nada. ¿Qué más da? Sí, por ejemplo. Pues vamos, punto y pares, y todo, y pum, pares. Pares. Mus, venga, ala. Paso. Ala. Paso. Pares. No. Sí. Paso. Po. No. Pues te gana grande para el 2 y el juego 4. Pues una casi completa para la pareja blanca con ese rico caballo de Carlos. Efectivamente, casi todas las manos están ahora mismo muy decantadas las cartas hacia Chema y Carlos. Sí, de momento sí, pero vamos, sé quién le puede dar la vuelta a estos o Javier Lavilla y Juan Peñalver. Sí, por supuesto. Que la partida va a estar muy divertida, te lo digo yo. 11-10, mano para Juanma, que parece que luego va a ir a cortar un tronco ahí en Siberia. Pues es lo que hay, dos así. ¿Vale? Bien. Nada. Bien. Para. ¿Sí? No. Paso. ¿Cuál es el mate? ¿Cuatro? No. ¿Uno? No. 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 Más a veces. Paso. No he hecho. Paso. Dos. Te digo dos, cuatro. Bueno, tú veías. No, de cinco, sí. No, ahí. Ya punto, ya cortas sin pares, ¿eh? Te pillo a pares. Okay. Pares y pares, ¿no? Bueno, pues 28 lleva. Nada, ni tan mal. Digo que 28 lleva a Carlos y 2-5 Chema. Sí, efectivamente. Dice, no te muevas, El caso es que se quedan los pares en paso. No pasa nada más. No, efectivamente. Pero bueno, no. Le puso 4 a pares. Le dijo que pusiera 4. Está bien. A mí pregunta la gente, ¿qué te pasó con los gorditos? Pues es que fue 9-4 a 10-9. Pero vamos, no, nada más que eso. 16-2. Solo eso, para sí. Chema. Granuja. Pares. ¿Tenemos? 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 Ese es el primer mule de la tarde, ¿eh? No, pues no. Paso. Vamos. Pares, sí. No. ¿O no? No. Paso. De freno. La habrán cortado con punto. ¿No le dan pares? No, paso. Mire. Nada. Una de pares. Una chica. Estamos con la pata un caballo. Grande y pares dos. Bueno, pues con auténticas tapas de yogur lo contó la pareja negra y acabó sumando. Tampoco llevaban nada a los contrarios. No llevaba nadie nada, se han apuntado las suyas, dos cada uno y a seguir jugando. Es esta, ese momento de pares sueltos, como las discotecas a las 6 de la mañana, 19-14. Sí. ¿Qué dice? Yo le voy a contar. ¿Vamos sin pares? ¿Vamos sin pares? Paso.
Ala. Paso. Ala. Vido. Pares. No. No. Vale. Vido. Borda. Va una robada de papá. Vido, chica, yo. Tiene que ganar. Ya tiramos rápido el órgano. Vamos, que suaves. La grande va un paso, ¿verdad? Qué buena. ¿Eh? La puedo ganar, digo, y la que más para ti. Déjame, ¿eh? Pues su valor. No le quieres, se la voy a, ¿eh? Si te engañas, vos le voy a engañar. ¿Juego? No. No. Era nuestro. Sí, también le una de pares. Bueno, pues le ha robado los pares Chema, envido órdago seco con dos ases, tres sotas tenía Javier Lavilla y le convenció Juanma que no quisiera. Sí, efectivamente, no, es que están ahora mismo, como van tanto por detrás, un mal quiero, les puede dejar casi tirados en la lona. Está Chema aprovechando la distancia de 3-0, claro. No ha hecho con malas aún, entonces se ha aprovechado. Está claro, es la primera vez que he hecho con malas y le ha salido muy bien. Bueno, pues además llevaba tres sotas. 21-20, mano para Carlos. La jugada. Bueno, ya no ha quedado. Bueno, bueno, ha sido positiva para el final de la parte. Sí, positiva, digamos, con 3-1 ya la paso. No, bueno. Ahí. Paso. No, no, no. Paso. 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 No. Sí. No. Ya pare. Tres. Bueno. No. Una de pares. Digo una de... Me va a venir a robar tú a mí. Una de chica. ¿Qué? Paso, no me lo voy a ganar. Tú no me vas a venir a robar, ¿eh? Una de chica. Ya, che, Juanma tiene un dicho que me robas una vez, pero ya no me robas más. De momento, ahí seguimos con esas dos sotas. Estuvo queriéndole la jugada a Chema. Y ahí seguimos, 28-21. Ya juega, me sigo ya. Vamos por delante. No me quitan la cartera. Vamos por delante. Por eso, paso para ver. Yo puedo creer. Envío. Es una grande. Es una grande. La chica imposible. ¿Pero? Vale, sí. Sí. ¿No? Juego. Sí. Madre mía. Dos de juego para estrés, dos de media 5 y dos de juego 7. Bueno, pues será por Reyes ahora. Tres para Carlos, dos para Chema y uno para únicamente para Juanma. Y pidiendo la hora ya al descanso. Sí, ya están pidiendo la hora para el descanso para tomar gritos, un poco de aperitivos y para picar algo de estos aperitivos buenos que te ponen en Greymar. Están diciendo, a ver si nos cae ya, que ya está a punto de llegar. A veces, no siempre. 29-30, mano para Chema. Paso. Paso. Al paso. Al paso. Venga. Paso. Bueno, ya estamos de vuelta. Pequeño problema técnico, ya espero que esté solucionado. Así que vamos a continuar. Bueno, yo te corto y tú lo bordas. Y te doy que tienes a 5 a chica. Paso. He jugado. ¿Y yo? ¿Qué pasó? ¿Y yo? Ellos han pasado. Y yo también he pasado. ¿Y yo qué hago? No la puedo ni en paso, a lo mejor. ¿La dejo entonces? Depende. ¿Puedo dejarla en paso? ¿Esa de mí? Creo que sí. Pues ya sabes jugar tú. ¿Qué más te interese? Más bien los dos que la niña la podía. Sí. Paso. Mira, chica. No contaba con ella. No contaba con ella. Y los dejes los tienes controlados. Sí. Te canto entonces. Tiro 4.
Si te queda mucho tiempo, chino. Claro, le podemos poner fuera. Si le puedes poner fuera porque. Dos. Vamos a jugar en tener, Dos. Dos de mitad chica, grande tres, para cuatro, para cinco. Para los dos están fuera. Yo prefiero que te engañe y si encima canta para el solo uno. Mejor. Pero no es la jugada más de grande con esas cartas. Sí, ya pita. Pues la tela vería si ha cortado con dos ases y de caballo. Pues nada, entonces. Sí. No. ¿Cómo va a ser que no? No. 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 Paso. Paso. Muy bien, yo el paso. Bueno. Yo he dicho la verdad. ¿Con cuatro también? ¿Eh? ¿Con cuatro también? Dos hits, una es una sopa. Pero... ¿Qué ver? ¿Tú me llevas? Me llevan 27 y no más quiero. No estoy creído que he subido cuatro, espera, gana. No he creído. ¿Y qué lleva rey sota? Sí, bueno, yo llevo una sota, un 7, un 6 y un 4. Y no me disgusta. A lo que quiero. ¿Qué te he querido? 29. A ti. No he creído. Vaya zarpazo de Chema ahora, punto 29. Está viendo Javi que no, la vuelta de Juanma. Lleva 27, Juanma, no lleva. Sí, efectivamente. 28. No, no les daba nada. Ha dicho esto, no lleva nada, que efectivamente, Carlos, no lleva nada, pero sí lo llevaba Juanma. Nos vamos a un pequeño descanso, Roda, 0-4, momento delicado. Sí, muy delicado para esta pareja. Tienen ahora que recomponerse y, bueno, ligar un poquito también, lógicamente. Vamos a ir al descanso, enseguida volvemos. Hasta ahora. Dance.
To hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my fondless. I don't ever want to leave. I'm in a tropic bubble. Just a sinking ship, and you're just a pair of
Bueno, pues ya estamos de vuelta. Buena partida que estamos viendo. A ver si ahora ya empezaron a sumar los negros. Que de, en el último juego se han tenido alguna opción, pero los tres primeros nada, ¿eh? Sí, no, no, efectivamente. Han tenido solo la opción de las tres sotas y no se han atrevido al final. Y, pero bueno, tienen que espabilar. Yo me imagino que han espabilado y sí, que esto va a cambiar. Han tenido tiempo de coger fuerzas con los pedazos apetitivos que nos ponen aquí a grimar. Y ahora ya te digo yo que... Muy bueno, por cierto. Buena partida la que estamos viendo. Mano para Carlos. Dos sotitas. Dos sotitas. Mus. Vale. ¿Cómo me ha gustado más? Yo no te he visto yo. Paso. 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 Ah, sí. No. No. Video, te he visto. ¿Qué has hecho dos veces? Capullo. Y anda. Oh. No. No. Sí. Hay mucho peligro ahora, ¿eh? No, no me callo. Si está televisado esto. Paso. Realmente. Me han corrido algo más pillado. No. Dar el juego y ya está. Pues una de chica, más grande dos, una de pares tres. Bueno, pues han sumado el juego con 36 al paso, en este caso Javi Lavilla, y el resto para los blancos.
Sí, efectivamente. Además, yo creo que están acogiéndose a la famosa frase de mi amigo Santi, que un cobarde vale para dos guerras. No se echan con malas ni aunque los maten. Hay un poquito de zumo para Juanma, para coger energías. 2-4, mano para él. ¿Y ahora qué? Pues mira, a ver, yo estoy para tirarlas todas. Dale. Vamos. Paso. Pa. Ala. Paso. Pa. Ala. No. 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 Paso. 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 Vida, lo que me también. Los dos. No, no, tres, lo uno. Tres, clavas. Ya te he dado, pero... Pues sí, se gana 3 en este caso. Juanma con esos dos reyes a las 4 y 28 al punto en este caso para Chema. Sí, Miguel, de todas formas quiero yo destacar algo. Están poniendo los 4 las cartas perfectamente bien, ¿eh? No sí, se les ha llamado en ningún momento la atención. Hay momentos que amagan en dejarlas mal, como el que echa de comer a las palomas, pero luego enseguida las colocan bien. Sí, pero ya sabes, los 5 que he dicho que al primero que se le olvidaba le poníamos 5 chinos, ¿eh? Al contrario. Mano para Chema. Dos sotitas. Pues yo dos caballos. Pues paso. Paso. Pues paso. Con dos sotitas y dos caballos. Paso. 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 ¿Ah? Sí. ¿Pares? Sí. Sí. Paso. Solo problema, me lo gusta. Sí, paso. Paso. Juego. Juego. ¿Qué no? He hecho dos. Dos. Ya. Una de chica. Si quieres hacer igual. Pues grande para dos, dos los juego cuatro. Sí, para dos, dos los juego siete. Bueno, pues avance ahora de los blancos. Paes y juego, normalito, pero suficiente para sumar. Sí, efectivamente, hasta ahora no parece que no ha cambiado mucho de antes del descanso. No tengo tiempo, te digo, para comer, para tomar un pequeño agape y para hablar un poquito cosas. Y de momento todo, la vida sigue igual, roda. Sí, todo igual, es la vida misma. 6-13, mano para el alcarreño, Javi Lavilla. Ni para ni es un chica ni grande. Vamos. Vale. Vamos, paso, paso. Tres vidas. Podría hasta querer a las dos. ¿Y perder a las dos? Pues, ¿o quieres a las dos o no quieres? Pues quiero a las dos. No, no. ¿Sí? 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 Paso. ¿Sí? 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 No. Paso. Hombre, está moviendo, será porque tiene algo asegurado, aparece arrastrado. Paso. Me gusta la tecnología, macho. ¿Qué juego esto? 37. Dos de mitad. Estoy dando clavado. Ah, pues mira, le gano todo. 3 y 2 de media 5 y 2 5, 4, 9 y 11. Ahora sí, dice José María Franco, que tenemos por aquí atrás. Y efectivamente, ahora cuando han cogido la pareja negra, esos de Reyes 4, que al final se acaba colocando a última hora. Bien, Juanma, apoyado con juego de Javi y que se lo gana por la mano a Carlos. Sí, efectivamente, no, ahí ninguno ha echado, estaba bien, no tenían por qué echar, ninguno de los dos. 17-15, mano para Carlos. Voy a por... Bueno, tres. Por las que quieras tú. Las balas tengo hechas. Paz. Mus. Paz. Venga. ¿Te interesa? Paz. 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 ¿Te interesa? Paz. Paz. No, paz. Paz. Mide. Dale, los reyes mínimo. No, los lleva aquí. Ahí no. No, 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 paso. Venga, venga. No voy a echar. No voy a ganar nada, pero no voy a echar. No tenga mucho. Sí, venga. Una. Corte, venga. Grande. Miau, escuchaba en este caso Javier Lavilla, 29 al punto tenía y cartas de punto en este caso la mano. Sí. Y decidió no echar a punto. Sí, el tema es el siguiente, que o echas o no echas, pero hay que ir con mucho cuidado, sobre todo está el campeón hasta de ahora. Fíjate, sí, no sé qué van a tardar menos, si los negros se van a hacer un juego o Carmen aprende cómo se pone en negrita en el chat. 18-20, mano para Juanma. ¿Cuándo lo hace? Sí, ¿no? Punto. Mil. O juego. ¿Has repetido? No. Sí, paso. Venga. No, no paso. Pares. O no. Sí. No. O no. No. No, no. Paso. 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 Punto. Chicas, punto y pares. ¿Qué pares? ¿Sí? Pues sí, el punto y los pares, ganarse los pares cuando hace. Pues no se lo pensaba Juan, pensaba que se ganaba más que la chica al principio. Sí. Y fíjate, se ganan hasta el punto con 27 de Javi.
Sí, se han apuntado lo que no pensaban cada uno de ellos. Sí, bueno, que al final, como ya está confirmado los machines, ¿vas a ir con los machines al torneo Super 10 de, por equipos de junio o no? Claro que sí, no pueden faltar los machines. Que ya no sé, ya se, todo el mundo se ha olvidado ya de cuándo fue la última vez que ganaron. Bueno, ¿sabes? Imagínate, los de Mon Madrid, ¿con quién han empatado? Mira, ¿con quién han empatado? Paso. Paso, paso. Miedo. Mira, con miedo, pero yo no puedo. ¿Cómo no? ¿Pares, no? Sí, sí. No. Miedo. Cuatro. Frente. Llevo dos reyes. Estamos jugando. No, estás tú. Estoy yo, estoy yo. Claro que estás tú. Quiero los reyes. ¿O no? Sí. No. ¿No la enseña, tío? ¿Cuándo fue? O vale. Ahora sí, sí, no, no. Bueno, pues 6 de pares le quisieron con dos reyes, forzó Carlos, lo intentó, pero están acertados los negros. Está muy acertado. Sí, partida, ahora, ahora mismo, aunque Javier al principio estaba ya rezando un poquito, decía otra vez, otra vez. Sí, pero otra vez, y quisieron, y Juanma, que está acertadísimo, los quiero muchos de ellos. Pues mira, 34-22 y mano para Javi. Así no puedo mover. Muy te ayudo, paso, paso. Venga, venga. Paso, jala. Venga, venga. No, sí. Bien. Mala. Estamos bien. No, no. No. Sí. Seis. Vamos, chingue. Vamos, cama con Luis, tiene que estar. Es dura. Bueno, pues llega ya el primero. Duple de ases, seises para la pareja negra para acabar saliéndose roda. Sí, efectivamente, pero cuidado que esto va a cambiar, que acaba de venir nuestro amigo Dris, el campeón del mundo mundial. Bueno, pues ahí seguimos, 4-1 y ya han abierto la lata a los negros, ahora falta que empaten a 4, que lleguen a 9-9 y al 39-39. Y Musimber. Venga, paso. Venga, venga. Paso. Y yo. Paso. Miguel. Imposible. No, un chingo, vale, paso. Me había mandado pares. Pares. No, paso. Paso. ¿Y no? No. No. Me lo juro porque le iré a mandar. El telecasco. Dos de mi cuarto. Pares de estudio. No. ¿Quién lo coge? Bueno, pues siguen avanzando y ha cogido un poquito de ritmo, Juanma. Sí, están empezando a coger un poquito de ritmo, Juanma y Javier. Vamos a ver si esto sigue o continúa. Que queremos un 9-9. Bueno, pues ahí seguimos. 1-4 y mano para Juanma. ¡Ush! ¿Qué? Tres reyes, caballo, sota. ¿Eh? Tres reyes, caballo, sota. Tres reyes, digo, Marta, ¿no? ¿Lo corto? Que me quiten una. Dos hijos. Ah. Un rey. Pues queremos grandes. ¿Una? Nada. Para. No, no, no. ¿No? No. ¿Qué? No. No, eso no ganamos. No sé. Sí, yo 5. ¿Sí? Bueno, ni tan mal. Bueno, pues ahora es la pareja negra, la que ya ha pasado de Ascalvir y de Torrejón, ya se ha plantado aquí en Grimar, ha hecho el primero y va camino del segundo. Sí, efectivamente, están ya lanzados. 31 sin pares y los pares se lo gana Juanma con esos dos pitos y continuamos. 11-2, mano para Chema. Pares. Y yo. Paso. Paso. Yo jugaba agresivo los pares y ya está. Paso. Bien. Un rey. Un chino. Paso. 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 Cuatro. Bueno, pares. ¿Qué? No. Pares. No se llama agresivo. Pares, pares y. Paso. Paso. Ya le dejo. ¿O no? No. No. Paso. Paso. También la dejo. Claro, paso. Bueno, mitad grande. Pares 3.4. Velocidad de vértigo de la partida, Roda, ¿eh? No da tiempo ni a cambiar planos. No, no, efectivamente. Ya te lo he vaticinado al principio, que esta partida, antes de las 9, estamos todos en casa. Hombre, si cambiamos planos, te puedo asegurar que la gente se marea en casa si voy cambiando a la velocidad que van ellos. De momento, 15-6, un zumito para Juanma y mano para Javi. Grandes. Vamos, déjame. Pares. Pares. ¿Eh? O córtalo, dátelo. Yo por mí mismo. Dale, no te, no te dale. Paso, paso. Venga. Venga. Paso. Venga. Dos. Sí, eso. Paso. Pares. Pares. Paso. Pares. Paso.
Gordo. No me dejes a mi madre. Llevo tres sotas, que no te... No, por lo mejor, mejor nada. No, no. Las putas somos por la tarde, por la noche ya no... No, no. ¿Cómo no? Ya, ya. El juego no. Lo he hecho, sí. Ya, ya, ya. Paso, paso. Sí, ya. Se gana el 9 punto. Yo, quito 4, mi tío. Dos. Dos. Ya está. Grande punto 2. ¿Qué más quieres? Pares 3 y pares 4. Bueno, pues Sordago a pares. Tuvo que poner Chema con esos 2-5. No le quiso ni escuchar Juanma. Y hay que decir que Juanma ha dicho rutas. Se refiere a las rutas porque es mejor hacerlas cuando hay visibilidad que cuando no, ¿eh? No, efectivamente. Y si no hay nieve, mejor aún. Sí, de momento 17-11. Mano para Carlos. Bien, hemos recordado 3 chiquitos, ¿eh? Ay, mira esto. Pares. Venga. Yo. Paso. Venga. Vido. Un rey. ¿Hay rey? Paso. Vido. No. Pares. ¿Eh? No. No. Vido. ¿No? No. Cuatro. Tres de medias y yo lo juego cuatro. Pues a base de salario mínimo, poniendo Carlos contra Reyes para ver si podía sumar algo, pero no había manera. No, efectivamente, le ha puesto dos para ver si había algún rey por ahí, pero no, no, no le han regalado ni un chino. 18, 17, no quiso ni poner ni 4 o 5, había regalado nada. Grande y mano para Juanma. Vamos a ver qué pasa. Ya le he bajado. ¿Y después? Yo le he dado. ¿No quieres votar? No. Paso. Pa. Vida. Vida. Uno. Paso. Ma. Ala. Sí. No. Sí. Sí. No. Sí. Quiero quitarle un punto y no. Un hecho. Sí. Dos de mitad mayor. Pares tres. Dos de mitad cinco. Pares seis y no lo creo. Ocho. Buen avance ahora de la pareja blanca, que se ganan con las dos de mitad grande y con pares y juego se gana un cerro. Sí, Evedía, parece que se están invirtiendo nuevamente las cartas. Bueno, están ahí a seis chinitos, temperatura perfecta en Greymar, menos para Luis, que aquí estamos en manga corta y está ahí tapándose con el abrigo, pero por lo demás... 19-25, mano para sí. Chema. Sí, hazle una foto a Luis, que se ha puesto hasta el gorro de la nieve. Es increíble. Paso. Sí. Paso. Venga. Sí. Bueno, paras. Sí, paras. No, paso. Escucha ofertas. Te va a echar. No, ocho. Ay, la mano cuando salga no te va a quitar mano. Paso. ¿Ala? No. 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 Paso. 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 Seis. Un montón. Cuatro. Grande. Bueno, pues seis a pares. Puso con as, cuatro, cinco, rey, Juanma, a punto. Con tres pitos además que tenía su compañero. Sí, no, eso es una jugada del valiente guerrero. Sí, tiene que forzar y mira, se ha puesto una por arriba, 26-25, mano para Javi. Si yo hasta ahí, si no, voy a por una. Mi padre fue en Chiganero. Claro. Venga. Paso. Ala. Paso. Venga. Ala. Sí. No. Sí. Paso. Paso. Sí. No. No. A ver si me ganan cuatro. Y yo, chica, cinco. No, chica. Cuatro. No, fuerte. Grande, chicas. Sí, pues se gana la grande, los pares y el juego, en este caso con rey, caballo, sota, Javi Lavilla. As 4, 5, 6 para Juanma, que no se gana la chica porque lleva dos pitos Chema. No, efectivamente, se ha ganado todo casi, menos los dos pitos que llevaba. Empieza a coger malos hábitos Juanma ya colocando las cartas, espero que sea una cosa puntual. De momento 30-26, 4 arriba en mano para Carlos. Sí, no, este juego es muy importante para las dos parejas. Bueno, que quiero ver me gustas ahí, veo muy poquito. Somos más de 80 personas y solamente 18 me gustas. Hay que darle ahí al pulgar, ¿eh? Y suscribís al canal que no lo tenga, que es gratis. Y la campanita para que os avisen cuando tengamos partida. Yo. Tú me mandas. Cortar sin saber. Con rey sotallado. Corte de defensa. Vido. Corte de defensa, no lleva un pimiento. ¿Lo llevas con él y quieres? Sí, quiero. Paso. Sí. Paso. Toco. Tacho, ¿eh? Vido. A mí me gusta con cualquier cosa. Pito 5. Pito 5. Quiero. Señor. Pare sí. Señorito. Pare sí. Pare no. Sí. Paso. Sí. Uy, arriba.
¿Estás pensando o rezando? Estoy dando los dos reyes, pero ya dudo. ¿Qué los reyes van los ases? Vamos. Si queréis que hacer el tapete, capita. ¿Lo que creo o lo que debo hacer? Yo te he visto hacer esta jugada. Ha pasado tantas veces a lo largo de los años. Mira, eso lo quiero. Juego. ¿Juego no? No. ¿Para? El año de la guerra no me gusta. Amigo. ¿Por qué? Era el 36 que no me gusta. Pues vale, vale. Ya, ha perdido los padres, ¿sabes tú? La madre que me parió. Pero he ganado la chica. Mira, tío, ya es el final. Mira, venga. ¿Verdad? Mira. ¿No es que ir? Pues, ¿Ya te descubrí el primero? Ya se lo has puesto esta mañana. Yo me he ganado dos de grande, dos de pares 4, dos de chica 6 y pares 7. Siete me ganó. Buen avance, 8 se gana, ya he dicho ahí, que faltaban los pares de, sí, de Juanma. Dos valiente Carlos con dos caballos, pero dice, había que nada más que dos que se queda dentro. Pues acaso me dejan el juego, pues sacaste el farol. Efectivamente. Bueno, pues ha quedado esto muy, muy apretadillo, como aprieta la pareja negra, 38-29, y Carlos que se quedó ahí al quiero por no borrar el gorro por el tema del juego. No, efectivamente, pero bueno, están ya muy cerca. ¡Hola! ¡Rematado! ¡Estamos ahí! ¿Quién está, Manuel? Ahí lleva 31 a Juanma, que no deja ya ni verla. Dos reyes sota para Javi. Dos pitos tenía en este caso Chema. Y llega el segundo. Si es que te tengo hasta que interrumpir, Roda. Sí, efectivamente. Los dos seguidos lo han tenido un poquito más complicado que los cuatro primeros que habían hecho Chema y Carlos, pero ya están ahí, 4-2. Sí, tenemos partida después de ese parcial. Vamos a ver qué ocurre, a ver si van poniendo. Bueno, vamos al 4-2. Mano para Chema. Dios. Bien jugado. Ni voy ni voy. Si hago una, le queda una. ¿Pito cuatro? Ni voy ni voy. Le voy a dar una vez. Estamos empezando. Perderé, pero. Pares. No. 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 Oh, no. No. Ah, pues igual, no. Ah, no. Pito cuatro. Sí, ya gana, sí. No eres chica. 3-31. ¡Esto se calienta! Pues sí, se calienta, como dice Juanma, que lo que queremos todos, queremos que haya chicha, ¿verdad, Rodado? Sí, efectivamente. A ver si tenemos que llegar al 9-9, ya lo sabes, Miguel. 39-39. Y me gustaría un día que pasara eso, que se dieran mus sin ver los cuatro, ¿eh? Bueno, o que pusieran dos órdagos sin verlas. No, eso ya sería muy común. 2-5, mano para Javi. Ni padre, ni joven, ni chica, ni grande, el punto. Vale, 30, pero sin par. Bueno, pues han sumado grande chica y pares, en este caso con rey sota pito pito, y a seguir sumando. Sí, no, ahora mismo tenían broza todos y bueno, se han sumado, se han apuntado lo poquito que se pueden apuntar cada uno. Los blancos buscan hacer el quinto para frenar un poco el parcial de 2-0, y los negros que como hagan el tercero se crecen y tiran para arriba, ¿eh? Claro, es que la hemorragia y seguida de dos juegos que quieren cortarlo los blancos. Pues mano para Carlos, 4-8. Vamos, 8. No, que no me arrebaté. Vale. He sido en mi línea. Mucho. Venga. Paso. Venga. Paso. Lo que me digas. Yo con la mía. Paso, paso. Paso. Venga. Mire. Ochi, pares. No. 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 Sí. No. Buah, dos pares. Ahí me va viendo, me llamo con el punto, tío. No creo, chica. Grande, dos de mitad, chica 3, pares 4 y 31-7. Bueno, pues buena jugada de los blancos ahora con dos reyes de Carlos, que ha aprovechado bastante bien, y 31 de Chema. Sí, efectivamente, y además se ha ganado dos de chica con pito 4 también. Decirle a Joaquín, que le mandamos un saludo desde aquí, que esto se ve perfecto. Si estamos viendo, se ve en 4K y la calidad impoluta, vamos. Lo único que si se le ve un poco peor a él, pues que revise la configuración de YouTube. Dile a Joaquín que cambie de televisor, que tendrá más de 100 años su televisor, dile que lo cambie. Es un grande, Joaquín, un saludo desde aquí. 4-15. Ah, no, que no. No, no. Yo me gano dos, chiquitín. Quiero 7. Allí con poquito. Bueno, pues se lo mío al punto, y gracias a los blancos por dejar las cartas tanto tiempo, en este caso una que tengo la repetición, porque la de cómo se mata cuando no se coge una jugada, qué rápido se tira, ¿eh? Sí, generalmente así es. En este caso, el As 4-5-7 de Chema y el As 6-7 de Carlos,
ha cogido Chema, ha dicho, mira, he visto el solomillo, la demás para que la vean en casa. ¿Eh? Sí, efectivamente. Pues ahí seguimos, 12-15 después del solomillo al punto de Juanma y mano para Chema. Paso, bien. ¿Cuál? Ahora. Miau. ¿No? Más atrás. O nada. Paso. Ah. ¿Ala? ¿Cuál? Pare. ¿Hay alguno que no? Pare. Sí. Bien. Juego. No. Juego. Está tranquilo. Está tranquilo. Cuatro. Nunca te leí. Pues envió dos a grande Carlos, cuatro le puso con dos pitos, 4-5 a grande Juanma, que eligió el peor momento para dejar de fumar, ¿verdad? Sí, efectivamente. Y es que creo que no, se acaba de terminar el chupito, por eso se tendrá que ir a pedir otro. Que es el zumito de ahí que ha tenido, pero claro, intentó robarlo, pero claro, se cuenta Carlos y no voy a tirarle órdago, no voy a ser que lleve dos reyes caballos por ahí escondidos. Y encima con 31 de Chema, o sea, jugada completa. Sí, efectivamente, más completa no puede ser. Ha querido robar el coche, era el coche del comisario y la puerta de la comisaría con dos pibos detrás. 13-30. No. 13-30. Falso. Grande. Miguel. Rey caballero que lleves. ¿Qué ha dicho? Bordado grande y envidia chica. ¿Y tú? Rey caballo lo que lleves. Sí. Hombre, yo creo que no es. Dejo los puntos entonces. ¿Sí? Sí. Sí. Paso. Ahora. Bueno. Nada, más. No. Po. No. Po. No. Buah, lo que suma el juego con el juego nos abrazan, dice Javi, y es así. Ahora 40 y 31, aparte de dos reyes. Fíjate, Rey Caballo que también tenía, que si ya estamos apurados, a lo mejor era un buen quiero grande con tantas figuras. No, no. Pero que tenía 31 el juego. Llevando los juegos los dos. Nada de nada. Hubiera sido una barbaridad, aunque hubieran mano ganado. Mano para Carlos, a tiro de 4. ¿Qué ha dicho? Paso. Bueno, adiós, Miguel. Adiós, Miguel. No va a tener. Ya, no se van. Ya, que no se van. Ahí. Paso. Chao. Nada. Vamos, yo no llevo. Llevas. No se ha cortado sin verla. Lleva. Nada. Pues nada. ¿Te ayudo? Nada. Pero. Si llevas, dale. Paso. Ahí. Paso. Paso. Pares. Adiós, Miguel. Tira. Juego. Bueno. No. No. Paso. Pero, no, siga por ahí. Oh, qué tristeza. Sí. Encima no, bueno, sí. Pues sí, se gana, fíjate, dos reyes, caballo 5 que tenía Carlos. Es que no te iba ni un rey ni un caballo, en este caso Chema, que se gana la chica con esos dos pitos 5 y con pares, pares y chica a tiro de uno. Sí, lo que me ha dicho bien, era arriesgado ese quiero también porque estaba mucha muy distancia. Cerca y hay mucha distancia, efectivamente. 22-39, mano para Juanma, otra vez que se quedan a tiro de chino los blancos. Banda internacional. Pues mira a las dos también. Dos lo hemos hecho bien, sin mal. Yo llevo ley para grande. Bueno, no, dos reyes de caballos. Ya veas cómo te sale entre. Joder. Solo mío, tierra y sota. De nuevo encontró el momento justo Juanma para echar y llega al quinto, roda. Madre mía, esto es imposible. Fíjate si llegan a cruzar esas cartas para un lado o para otro. Oh, no quiero ni pensarlo. Pues ahí seguimos. 2-5 para la pareja blanca, para el madrileño y el otro madrileño ya afincado en Alemania, que de hecho ha cogido el vuelo hoy. Para venir sí. A jugar hoy. Y se va a pasar mañana. Se va a pasar mañana, pero normalmente hay veces que viene y juega en el día y se va. No, no, efectivamente. Es que hay vuelos muy baratos desde Alemania. Sí, ya te digo yo que sí. Más que si tarda más barato que si te tienes que ir a Extremadura. Sí, no, no, efectivamente. Ryanair. Fácil, a lo que tú. Pero tú solo. ¿Eh? Tú solo. Paso. Paso. Ahora. ¿Eh? No. ¿O no? Sí. Sí. Igual te quiero no robar así, échate. ¿Está caliente? Me va a echar cinto. No quiero. Vale. Pero paso, entonces. Cheque para el 2. Y grande 3. 3. Pues ahora le puse a juego con 31, en este caso la villa, 33 tenía Carlos, no había mucho que pensar, no se puede hacer nada. Lo que le hubiera dicho quiero, con eso no tiene ningún problema. 4-3, mano para la pareja blanca. Y insisto, quiero más me gustas. Está más que 21 después de más de 100 personas que están viendo la partida. Así que hay que volver a darlas.
Y vamos a ver qué pasa, que estas cosas luego para los que son escépticos y tienen ahí supersticiones. Efectivamente, es importante este juego para Juanma y Javier también, porque, sí, porque 6-2, se otra vez. 6-2 ya se pone un poquito complicado. Se mantiene la distancia. No, te lo mando yo de español. Dí que lleva tiempo por ahí, antes de Berlín, en Viena. 5 años ya, madre mía. Punto. Claro. Punto de él, lo dudo. Venga, paso. Paso. Venga, paso. Venga, venga. Sí. Pares. Sí. Pares. Paso. 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 No. No. Sí. No. Lo menos cuatro. Ah, chica, joder, tío. Tío, que se iba el maestro, cuatro. Ponme la mano así. Ponme el cuatro. Dos. Dos y cuatro, seis. Ahora son esos momentos en el que Juanma la deja como quiere, Chema las deja como tiene que dejarlas, pero las recoge rápido y hay que ver cómo cuadras el plano para que se vean todas. Rey, caballo, sota, sota para Juanma, dos pitos, cuatro para Javi. Y aquí haciendo virguerías con las repeticiones, Roda. Sí, efectivamente. Y le vamos a tener que llamar la atención una vez más a... ¿Recuerdas que dije que iba a tardar más casi en hacer un juego los negros que en saber, Carmen, cómo se hace la negrita? Pues al final tenía que hacer dos juegos negros para que lo sacara Carmen, ¿eh? Eso es verdad. Ya era hora que Carmen sacara el porqué ya de su nombre en negrilla. Sí, ya luego que me lo explica a mí, porque yo tampoco tengo ni idea. 10-3. Paso. Bien. Una pelota. Parecí. Sí. Paso. Paso. Oh. No. No. Iba a volver sin chance, bueno. Pues dos de juego para el 3 y para el 4. Pues vuelta a las andadas. Pensé a coger pares y juego y pares y chica la pareja negra blanca. Taparte yo culpa a los negros y momento muy delicado antes del descanso, porque puede ser un parcel de 2-2 al final de este set. No, efectivamente. Como no hagan este juego, Juanma y Javier, se les complica ya un poquito la situación. Hemos visto muchas remontadas. Sí, efectivamente. Pues no me lo recuerdes. 9-4, 9-5, no hay problema. 10-9. Con la familia, con el... Entonces esto... No, es enfermedad, pero es una máquina. Dime. Ahí estoy. Me llevan 5-2, chicos, Fabina. Córtalo. Paso. Ah. Podrías envidiar. Dice mi compañero que envidia. No, paso. Paso. Va, podrías envidiar. Dice que envidia. ¿Pare, no? Sí. No. 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 O sí. Pues toca. Dos de envidia, chica, para estrés y 3-31-6. Pues que cogen la directa a los blancos y que no frenan, Roda. No, efectivamente. 31 y 2 ases en este caso y se van 16-10, así para la cosa. Sí, yo creo que dentro de nada nuestro amigo el valiente guerrero tendrá que hacer una de las suyas. Le está sujetando, está ahí, le tiene puesta ahí una puerta ahí al corral para que no lo saca y está. Tiene el freno de mano puesto hasta ahora. Estoy escuchando derrapajes aquí ya de Juanma esperando para salir ya, en cuanto se ponga el semáforo en verde. No preguntes, ya te digo. Pares. Y yo. Mus. Solo pares. Pares, ¿no? Yo pares nomás. Paso. Ah, dos hemos metido. Al menos. O tres. Paso. O tres. Al menos. Dos y tres. Yo me llevan a la cárcel si no quiero un tanto grande. Yo estoy dando haces. Pares. Sí que solo. ¿Sí? Pares, no. Paso. ¿Por no. Oh. No. 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 No lo puedo. Pues yo me gano dos y uno a tres. Y dos. Pues dos y tres. Puso Juanma con los dos reyes de Javi más sus tres ases. Le quiso a grande Chema, que no le volvió, que ahora ya es la moda de volverse con rey caballo caballo. Sí, efectivamente. Y si le canta un caballo Carlos, más a lo mejor también le voy a dar vuelto. Pero... Y se quedaron el quiero y están igualados otra vez. No, no, es una partida, te digo, que pocas veces se regalan chinos. No sé qué ha hecho, ya has visto algo. Sí, ¿no? Mire. ¿Y? Te he invitado. ¿Tienes un rey que quiero? Pues quiere. Te llevo, porque paso. Paso. ¿Sí? No. No. Sí. No. Sí. No. 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 No, 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 no. Yo no me gano nada. Ah, sí, me gano 5. Joder, ¿y yo 3? Más quieres, 8. ¿Qué más quieres, Valdez? Jopeta, quiere decir jopeta o canastos o recorcholis, Juanma, ¿eh? 31 sin pares para él, que se gana una cifra bastante considerable. Sí, dos de grande, gran querido, y dos de chica, ahí chica también. Con el as 4-4. Sí, sí. 25-18 y llevan dos manos seguidas sumando los negros, ¿eh? Sí, efectivamente.
Pues ahora es mano, Carlos. Esto es un bajo. Pares. Pares. Os paso. Pares. Mira. ¿Camino? Eso, ya. Os paso. Paso. Tres. Pares, sí. ¿Sí? Sí. No, paso. Yo le he visto dos ases o dos reyes. Ah, luego al poner tres a chicas, yo creo que deben ser dos ases. Exacto. Bien. 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 Quiero. ¿Cómo nos no. Sí. Oh, sí. Son dos reyes entonces, ¿no? Ahora te está quedando. O sí. O no. O yo que he pensado la pita. Está complicada. Complicada. Dos, tres. Se van a. Tiene 30, vale. Hola. Tiene que ser mayor, creo. Yo creo que está haciendo el artículo también la tiene. No, vamos lo de grande, para el estrés. Yo 33, que no. Y yo 37, nada, nada cual, ¿eh? Que nos van, ¿eh? No, no, para esto. Narrando. A ver, ¿por qué? ¿Cuánto te falta más? Dos lo juego. A grande, dos. O sea, par de dos. Dos. Dos y dos, cuatro, par cinco. Y se acaba. Y se acaba. El caso es que parece que Carlos ha visto pocas partidas de Super 10 desde casa, parece ser. Porque se tantean y ya recoge las cartas. No espera que se tanteen los contrarios para luego ya, ¿eh? No, pero es que las B desde Alemania le llegando un poquito tarde allí las retransmisiones. Bueno, pues ha rentabilizado bastante bien los R76 Juanma, el juego para Chema con R75 y 31-21. Esta mañana, ¿sí? Yo puedo hasta plantearme que era grande. Hostia, peligro. Pues que era grande y queremos para las dos, ¿o qué? ¿Por qué? Pues paren. No, no, paren, ¿no? No. Sí. No, ¿y para el punto? Yo. ¿A ti? ¿O no? ¿O no? No. No. Para ganar un paso. Yo me la puedo ganar en paso también. Pues la de punto que es. Vale, voy a ganar yo. Es que no se gana nada. No, el punto me lo gano yo. Una de punto. Pues dos de invita mayor, dos de invita chica cuatro y para el cinco. Pero por un, ¿no? Bueno, pues se pasó la pareja blanca a punto, en este caso no querían jaleo, 29 llevaba, estaba ya esperando Javi, y dos ases que consiguen sumar a la chica y los pares también. Sí, efectivamente, quizá con 29 podía haberle puesto dos, Juanma. ¿Eh? Javier, mejor dicho, pero bueno, se si no hasta se va a tirar, ¿eh? Hasta la si no se va a tirar, no tiene que poner. Pero pues sí. Ya están 6 abajo nada más. Sí, efectivamente. Mano para Chema, 32-26... Y vamos a ver qué pasa. Por cierto, los que preguntan que el campeonato por equipo dónde es, en el Gran Casino de Aranjuez. Paso. Paso. Vida. Vida. Un rey. ¿No lleva rey? Paso. Paso. ¿Ala? No. Sí. Sí. ¿Ala? O. O. No. Una vez. Una vez. Ya estamos. Pues dos de juego, dos de juego, cuatro parece. Bueno, pues... Ya están ahí, efectivamente. No se habían ido dos reyes, caballo 4 y 35 al juego para sumar y encima tienen deje de pares la pareja negra que se ganan las chicas y así de chica en chica no llegan. No, efectivamente. De todas formas, se han pasado todos a los pares. Sí, 33-32, mano para Javi. Hombre, no. Una corrida ahora y... Paso. ¿No te sales? ¿Por qué lo vas a pasar? ¿Qué? Te han pasado, ya voy yo. Aquí tienes el pase, Gabriel. Paso. Bueno, mal me jodo esto. Mira. No. Sí. No. Sí. No. 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 Paso. Paso. Pues ya apunto, imagínate dónde le van. Ahora, no, vamos. Espera, espera, espera. Yo 28. Tú llevas dos reyes, ¿no? Sí. Yo encima ya no eran dispares y tú pares también tres, que yo cinco. Yo creo que hay que querer, no sé qué edad tú de punto. ¿Pito sí, seis o...? Punto cuatro. Esta chica, ¿no? O sea, chica no... Grande de mía, los pares también. Pares tres, tres. Grande de dos, tres. ¿Han pasado? Sí, pues estamos como a la 27 que has pedido tú antes. Y 29... 28 con la 7. Con dos, cuatro. Sí. Hemos jugado. ¿Ves? ¿Pero bueno, pues se han querido con 28, con 2 cuadros, 27 con rey caballo. Tenía en este caso Carlos, dos reyes a 4 de Juanma. Y nos vamos al descanso 5-3, Roda. Está bien analizado, bien sobre todo, bien querido, habiendo ganado, como es lógico. Parcial de 3-1 ahora para la pareja negra. Vamos a un descanso, venimos enseguida. Sigue hasta habiendo ahora mucho juego en Lizao.
Bueno, pues estamos de vuelta. Cambio de comentarista, Luis Sánchez, muy buenas. Muy buenas noches. ¿Sigues con frío? He entrado en calor. Ah, es que está la partida calentita ya. 5-3, parcial de 3-1 para los negros. Mucho por decidir, mano para Carlos. Paso. No me lo has visto, tú me mandas. Pues la estoy a bordo para los tres. Pues espérate, no sea que me interese. Paso. ¿Paso? Paso. ¿Ah? ¿Pares? No. ¿Qué? Tres. Ya sabía yo que te ibas a pasar. ¿Qué digo? Lo que tú creas, por tú. No llevo dos figuras. Si ya dos figuras lo pensaba. No llevo ni dos cuatro. Por ejemplo. Oye, ¿o sí? No. A ver. Dos. Pues 3-31 y chica, 4. Bueno, pues dos reyes ahora para Javi, que estuvo moviendo y no le gustó a Pare sacarlo, que se pasó además y no lo quiso ni con dos sotas. Fíjate, lleva 31 ahí. Y no quiso ni, pues acaso, para después para hacerse... Para disimular la 31 dijo que no tenía ni dos figuras, ¿no? Para que le dieran dos siete o dos seis. O dos seis, es una cosa así. 2-4, mano para Juanma. Muy bien. Mus. Ya lo he Pares. Mus. ¿Perdón? Por supuesto. Venga, paso. Dos y dos. Un rey y un as. Ah, los quiero, paren. Pares. Pares. Paso. Vida. Vida. No. Fo. No. No. No pares. Pues sí. Seis envidadas, pares siete, dos de juego nueve, ya ves para que lo... Y una de... Bueno, pues ley del mus ahora para Chema, dos reyes que pierden a todo por detrás con A4 de Javi. Y a sumar los blancos. Sí, cómo se agradece que cuente así Chema, ¿verdad? Vaya explicándolo poquito a poco para los que están en casa lo entiendan bien. Da gusto, sí señor. 2-13 y mano precisamente para Chema. 14. Eso sí. Paso. Paso. Cada uno con la suma. Paso. A lo que quieras. Sí. Vida, Chema. Una. Otro. Dale, bueno, ¿y pasa tú. Quiero, venga. Pares. Sí, pares. Paso. Paso. Pasa, tengo que hacer un poquito. Sí, ¿verdad? Yo. No me gusta nada. Pasamos, venga. Bueno. ¿Buena? No han pasado. No. ¿Sí? Buah.
Voy a llegar, ¿eh? Ya, ya, ya. Ah, no lo había pillado. Paso. Sí. No. No hay hablando. Para el 2. ¿Y tú? Dos de mitad cheque. No, 2 y 5, 7. Sí, no, no sé. Sí, porque son reyes 7, no son dos reyes 7-6. Se ha llevado todo Juanma ahora con esa jugada. Tenía la mirada muerta de que quería echar a juego por detrás de la manera que fuese. Estaba ¿sí? convencido y ha dicho, metió voy a miedo. Echar por detrás, voy a robar y en este caso la ha pillado con 34 y fíjate. Ha tenido suerte. Sí, negro. Pero que es fatal, chica, ¿no lo has visto? No. Un ayudante. Yo. Paz. Y yo. Yo. Intento. Paso. Paso. Sí. No. Sí. No. Sí. No. Paso. Paso. Sí. No. 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 No me gano 3. Y paso 4. 2 de mayo. Bueno, pues suma a los negros. Juanma que sigue dejando las cartas ahora mismo ya de en horizontal en lugar de vertical. Para ver si juego para Javier y a sumar a los negros ahora. Está tan concentrado en aparentar que tienen todas las jugadas que se le ha olvidado. Pero bueno... Poco a poco, Miguel. Sí, pues ya te digo, ahí se van a 17 los negros por 18 los blancos. Dos ases. Venga, va. Lido. Y yo. Un rey. Aunque tengo un caballo. Pues quiero. Paso. Miguel. Tres. No lo quiero. No. Quedan tres reyes. Quedan tres reyes. Vale. Vale. No. Paso. Mide. Ahora. ¿Tú llevas un rey? Sí. Yo llevo otro. Pero una para mí la única jugada de hacerlo así y que tú pierdas serían tres reyes. Esto es que grande, ¿no? Sí, lo que grande es un rey. Siempre que grande. Tienen reyes, ¿eh? Este es el que tienen los caballos. ¿Eh? Este es el que tienen los caballos. No, no. Yo dos ases. Y la jugada solo con tres reyes. Con tres reyes por mi vuelta de tres a chica. No, la jugada de grande, ¿cuántas son? De grande. 4 de grande. Es de grande. Te has quedado con un rey solo. Con un rey. 4 de grande. Vale, no te he perdido a chica. Pues es que no tengo mucha jugada. Que le pilles con dos caballos sin juego y se la juega. Si por un chino no echa, pero al echar tú por tres sí. Es la única posibilidad que haya querido. O sea, que tú crees que él con duples de reyes algo se vuelve dos a grande y pone dos a chica para asustarnos ya desde el principio. No. De la, si descartamos los, si lleva duples son de reyes algo. ¿Estamos de acuerdo? Venga, si descartamos venga, los reyes, los duples de reyes algo, solo quedan tres reyes. Tú llevas uno y yo llevo otro. Por probabilidad no le daría los tres reyes. A mí tus tres ases me gustan mucho. Un chino menos. Bueno, pues gran lectura de la pareja blanca. En este caso hubo vuelta de grande, hubo vuelta de chica. Tres pitos tenía Carlos y el rey ese cada uno. Es lo que estábamos hablando, son las jugadas que van quitando a los contreros y llega al sexto. Hasta el punto de que me parece que tenía 31, ¿no, Javier? ¿Puede ser? No lo hemos visto. Sí, efectivamente, tenía 31, sí. Y se ganaba las 4 de grande con rey sota as. Sí, pues fíjate... Qué jugada tan complicada, ¿verdad? Lo que es el mus, las vueltas que da, ¿eh? Efectivamente. Bueno, pues 6-3 sin mano para Juanma. Ahí va atrás, le tiran, pues son los mongoles, digamos. Mus, corta. Venga. Venga, va. Pues lo tenemos. Paso. 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 No. No. Sí. Sí. No. No. Yo me ganamos. Si lo paren, no, pero antes de los juegos, ¿no? Más que lleva la grande. Bueno, pues una completa ahora con ese rey caballo sota y las 4-4 para la pareja blanca. Van sumando poquito a poco para ponerse por delante y yo creo que
Juanma y Javier tienen que dejar ya el juego, ha terminado, y ponerse para intentar hacer el Sims 4. Muchas más vueltas al tema. No van a llegar a tiempo para hacer este juego. Sí, ¿tiene un momento de paciencia la pareja negra o esto se acaba, eh? Te lo digo yo. Sí, es... Porque además, si salgo son la pareja blanca, son killer. O sea, si ven que hay debilidad. Van a la yugular. Si te dan las cuatro grandes, no vas a volver a parar. La grande, pero yo la grande no sé si va a ganar. De dónde la puedo ganar. Se la haría, eh. Por eso me vuelvo a pares. Pues le doy juego también y te va a gastar delante. Pares. Y yo. Paso. Además, la jugada pues sale, ya está. Otra vez al revés. Y yo. Un rey. ¿Por qué no? Paso. ¿Cuál? Pares. No. Sí. Sí. Paso. Paso. Ocho. Juego. No. Juego. No. De manera. 4 de mitad mayor, 4 de juego, 8. Bueno, pues siguen sumando los blancos y la partida se calienta ahora mismo para bien, bien, ¿eh? Es que es llegar de comentarista y parece que estoy invocando el Tolimús. Ha puesto 8 a pares por detrás contra los dos con dos ases, perdiendo 6-3, 10-0. Qué pues se acaba. Le ha salido bien. Sí, ahora mismo sí. Vamos a ver qué pasa. Vale. Date, ¿no? Venga, paso. Venga, vida. Una, paso. Venga. Pares. No. Pares. Tres. No. Juego. No. No. Juego. Gordo. No. Cinco. Y ahora ya de matando moscas a cañonazos la pareja. No quiere negra. Hacer prisioneros. Dos reyes, caballo, cinco. Aquí dice, el que quiera peces que se mosque el trasero. O si quieres que era juego, me quieres por detrás y con las buenas. Y qué bonito hubiera sido que se hubiera vuelto un poquito Javier, ¿no? Con dos reyes, caballo, cinco. ¿Quién sabe si Chema se hubiese incluso vuelto con esos dos caballos, eh? Sí. De momento, 11-13, mano para Carlos. No, veo. No. Haz 5-5. La grande la perdida, pues me tira. Solo. La chica. Mire. ¿Lo corto? Ah, mira. Un chin, paso. Venga. Paso. Ahí está. Pares. Pares. Sí. Paso. Paso. No. No. No menos 5. Sí, claro. Con 2 de Roland de Pérez. Ok. Bueno, pues ahora son juegos sin pares para Juanma, que se acaba sumando el juego. Dos reyes as 4 que ganan a ese rey caballo de Carlos y a sumar los negros. 30 al punto había, pero no ha servido porque había juego por el otro lado. Ha habido muchas jugadas de punto, ¿eh? Y las que ha habido se han quedado en paso. Para ver si cazaban, no son muy amigos del punto estos 4, ¿eh? Así me pasó en la partida del otro día. Con 30 al punto nos dejamos un chinito ahí, pero estuvo bien. Sí, a ver, es que hay que poner ahí. Hay que poner. 16-14. Vale. Y yo. Dos ases. Vale. Le doy o no. Venga, paso. Por dos. ¿Qué te viste el perro? Un rey. Yo le quería los dos, así que queremos las dos y esto. Pares. Sí, pares. Paso. Dos. Pares, ¿no? No, no tengo por qué, ¿eh? Ya verás cómo te quiere. Pues claro, voy a tirar así de ronda. Cuatro. Ahora son tres. ¿Quién? No. 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 Esto ya saco, ya. Ya te veo. Dos de mitad pequeña. Las pares van. Seis. Seis y dos de grande, ocho. Y tres, once y par dos. Bueno, pues muy valientes los blancos, pero más valientes los negros para querer. Ley del Mood, le quisieron poder entrar la vuelta a Carlos la vuelta de pares. Y esto continúa, nos vamos al 16-23, si no me equivoco. No es bastante, mira. Esta Trinidad. Pares. Guarda. Pues haz lo que tengas que hacer. Pues paso. En vida. Sí. Querido. Paso. Bien. Vale. Sí, no. ¿Me la juego ya? Por favor. Sí. Sí. Dos reyes y dos. Para tomar por culo. Qué susto me das. Pues. Apunta. Sí, apunta, que llega al cuarto de los negros con reyes, con tres ases. Le quiso Juanma a pares.
no quiso dudar más, Luis, y en este caso... Ha llegado el 6-4, ha llegado el 6-4, pero menudo susto le metió, le dice, Reyes 6, madre mía, dice, ya no quiero. Le quiso sacar la romperredes y al final no se la sacó, pero le ha faltado el canto un duro, porque ese 2 parecía un 3. 6-4, mano para Javi de Avilla. De acuerdo. ¿Qué me damos? Rey. Pillo. El palomo. Pillo otro. Palo, ya, eso. ¿Qué? Paso. Venga, te miramos. A mí. Esa es la que... Ya, esto es lo que haces, ¿eh? Para él, no. 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 Sí. No. Wow, no ganaremos una de par segura. Dos de mayor, dos de mitad, chica, cuatro, y los juegos seis. Ve, pero para él no está el chat. ¿Sí sabes quién? Sí, pues no le echó as 4, 5, rey y 2 ases risota para los negros, 2 pitos 5, 6 y rey cabezota 4 para los blancos. Y esto sigue, Luis. Cada uno las suyas y al menos no le echaron a pares, efectivamente. Sí, aquí consiguió ese paso de pares, que esos chinos no se cuentan muchas veces. De las como íbamos, ¿sabes? Ponía 6, 4, tal. No llegaba para poner 8, 6. O sea, vamos, 6, 4. Vamos, Juan, hay que hacer esto. Vamos a por el 6. Pars. Mus. Ven. Pars. Ven. Vide. Tanto. Vide. Tanto. No. Sí. No. No. Sí. No. Ha tomado muchas ganas. Yo lo tengo controlado. 7, 8. Lo mío lo tengo controlado. Bueno. Yo lo mío duro. Y encima de nada. Ya tienes pares. Te ganas tú, la chica. Perdón. Y tiene pares. Tengo pares. Ponte una de pares. Pero me he ganado dos de chic. Pero espera, espera un momento, porque el juego también afecta, claro. Lo tiene. La chica que tienes. El ganador, ¿no? Del ha cantado pares, en este caso Javi Lavilla, cuando lo llevaba. ¿De acuerdo? Es correcto. Entonces se ponen negada de pares y pares y negada de juego y juego la pareja blanca. Aunque ¿vale? No, el que tenga juego no haya sido el que ha cometido el error. No, ¿verdad? No, el error, esto es un juego en pareja. Si se suma en parejas, se comete esos errores en parejas. En este caso, pues se tiene que sumar la reclamado Carlos, lógicamente. Y se lo tienen que apuntar así. Bueno, no. Al menos se ha llevado a Javier las dos de chica, que es la que quería pelear él. Esta mañana, te reyes Javier de Sota. Dale. Ven, paso, 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 paso. No, no, no. Po. Pito 4. Siguiente. No. Grande. Bueno, joder, ni tan mal. Te lo he dejado, eso ya no me gusta. Pues suma a cada uno, hay que decir que son así las normas, o sea, que es que no es los errores se acaban pagando y es una cosa que está puesto en normativa, que no es algo... Para algo están y hay que cumplirlas cuando sí, ocurre. Sí, aquí lo hemos visto muchas veces, hemos visto grandes jugadores que se equivocan a no cantar para eso, llevarlos al revés y al final pues pasa lo que pasa. Pues ahí seguimos, 5-17. Porque el chico no hace aquí. No, menos todavía. Muchas padres. Y yo. Padres. Bien. Un tanto por mirado, si te queda. Paso. 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 Bueno. No. Pare, ¿no? Sí, sí. Venga. Dos reyes. Ahí en la vida. Excesivo, quita. No. No. Sí. Eso es un cuatro. Cuatro. Pimiento ahora. Bien. Va por dos. Bueno, pues le puso por detrás Sordaga Juego, en este caso Juanma Carlos, le pilló con 31 y llega al séptimo, Luis. A mí me había convencido con su razonamiento. Claro, hace muy bien el papel de querer a pares con los dos reyes y es que lleva 31, tenía el cañón y estaba esperando. Pues 7-4, mano para Javi. ¿Te ha gustado volver? No hay nada, 31. Pares. Pares y punto. Date, ¿no? Envidamos. Envidio. Bueno. Paso. Envidamos. ¿Dónde? Sí. 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 Pares. Envidio. ¿Puedo? No. Cuatro y tres.
Bueno, pues buen avance de la pareja negra ahora con esos dos reyes caballo 5 que iban de mano por encima de los dos reyes K4 de Chema y a sumar los negros. Es posiblemente la segunda vez, es posible que sea la segunda vez consecutiva que se da mus de mano con dos reyes caballo 5, la misma jugada. Sí. Y coincide que Chema siempre tiene también grande, pero no tanta, ¿verdad? Y aunque no se lo crean, Carlos sigue jugando, aunque no se le vea detrás de esa camisa azul, pero sí que está ahí al fondo, ¿eh? ¿Qué? Vamos a dividir. Pero corto paso. Venga. Mido. Un rey. Y yo. ¿Te quiero? Claro, te quiero. Entonces lo has visto con toda defensa. Quiero. Paso. Venga. Paso. Ah. Pares. Pares. No. Juego. No. Más. Ocho. Otra. Ya, dos siete. ¿De qué sentido? Ocho apuesto. Yo llevo 32. Ya, bueno, yo llevo 2-7 para que. Ahora lo ganamos. Vale, 33 no le puedo cortar. Así que tendrá el caballo soltado. Llevo 2-6 yo. Canta un rey y él le anima a querer, supongo que ahora seña 31. Listo, ese da mal. Yo le diría que no. Yo creo que la lleva, además. Nada. Yo creo que no. Ojalá que no. Yo creo que no la llevo. Ojalá que no. Orden vice a mayor. Vaya. Es que se ha hecho un chica. Pues sí que la llevaba, sí, Juanma, en este caso. Reyes 6 es la romperredes que suma de Chema para ese premio. Y Carlos, que con 34 y 32 que tenía Chema, dijeron que no, que la lleva. Y con el 5 de la 31 se ha ganado casi la chica, ¿no? Sí, 14-7 mano para Juanma. Ya, aquí con 32 que quiere. Los chimones están muy olvidados. Te digo. Te puedo ganar una. Mira. O ninguna. ¿Has mirado? Un tanto por mí. Paso. Paso. Venga. ¿Ah? ¿Sí? No. No. Sí. ¿Cuál? Bueno. No. ¿Juego no? No. ¿Juego? No. No. Bueno. Chica. Bien. Dos de mayor y cuatro de pares. Seis. Para el tuyo, siete. Pues a este ritmo, como entren al juego así los negros, los blancos van a finiquitar rápido, ¿eh? Es que están siendo los valientes los dos, tanto para echar como está para diciendo, está pierde diciendo 14... Javi, está diciendo Javi a Juanma que así no llegan y así no van a llegar, ¿eh? Así lo tiene más complicado. Así 18, lo tienen complicado, efectivamente. 18-14, pero vamos, da gusto ver cómo disfrutan al mulo 4. Está tontería. Está como buena. Cuando me vengan, se echa, hecho con lo que tengo, no te jode. A las dos envido. Me gusta echar con buenas más que con malas. Wow. No te jode. Yo voy a caer un tanto grande por mí. Bien, bien. ¿Me apunto la chica? Vale, sí. No, no. ¿Juego no? No, no. No. Paso. Paso. ¿Carta de punto? Paso. Paso. Tres. Una de mano. Punto. Nada, punto no, tiene que. Bueno, pues ahí sigue habiendo cositas. Las que regala Juanma las gana Javier ahora con rey caballo 7 as, que se gana dos de grande y el punto en paso, ¿verdad? Es esto que cuando viene el coche escoba, cuando echas uno y dices, viene el coche escoba, como la vuelta hace que este te recoge. De así momento, es. 21-16, mano para Javier. Pero fíjate los blancos, como saben que está la cosa calentita, apretan y mueven rápido, a ver si consiguen así es, así es. Hacer el caos. Si ya juego lo cortas, paso, paso. No te da nada. O échalo. Ya me pasó. Ya me echaré. Estoy mirando, me echo. Paso. Otra vez, paso. Me aguanto el perfil. Sí, sí. No. No. Mido. Para que me quede más del lado. No. 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 Paso, paso. Nada, no, paso. Ya me pasó. Yo me gano mucho, yo. Bueno, ya gano. Yo no sé lo que eres tú. Ya veo, ya veo lo que te gana. A ver, eso digo yo. Me gano 2 y 5, 7 y punto. 8. 8. Vamos, chicos. Pues sí que se gana muchas el punto, ¿no? El punto de el punto tiene 25, Carlos. Y ya se la pidió disculpas. Reyes Ase, duple de Reyes Ase Galleguiño para Javi, para sumarse unas pocas, que decía que iba a sumar y suma. La avaricia, ya lleva 7, pero quiere también contarse viva. El punto. Sí, sí, topa a mí. 28-16 y mano para Carlos. ¿Así? Complicado sí, con el 5-4, no, un 8-4 es complicado. Perdón. A lo mejor no, vamos a ir. Tenía que haber pasado. Paso. ¿Yo qué digo? Yo me la puedo poner paso. Paso. ¿Qué no me la hago? ¿Hala? Sí. Paso. Vale.
No, no. Pide. ¿O no? O. Ya, un par de cine. Ya, bueno, forma. ¡Chicas! No me digas tú. No. Este juego para mí, Luis, va a ser clave para el devenir de la partida, ¿eh? Para el 9-9, quieres decir, ¿verdad? Para si despegan los blancos o se acercan los negros, porque está justo el momento de seguimos para adelante o hasta luego, Lucas. 22-29, a ver qué ocurre. Pues mano para Juanma. Yo. Pórtalo, Jimé, sin echar. No, si no. Sin echar. Ah, bueno. Y el otro ha echado. ¿Qué jugado? Yo no puedo ninguna. ¿Qué más, tío? Ni de ni así. Tú no puedes a ninguno. Medio pies. Estamos, bueno. De España y por eso un tanto chica. ¡Pare lo que hicimos! ¡Pare lo que hicimos! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Está ahí! ¿Y no llegas tú? ¿Pues la cogemos luego? ¡Tú, mírala ahí! ¡Si la veo! ¡Pare no! ¡Pare sí! ¡Sí! ¡Pares no! Ya se va a ir con pinta, a ver. Paso. ¿Ya que viva chica? Aquí vive con la Juan. Eso canta la mancha. ¡Mil! ¡No! ¿Bueno? ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Los cuatro! Mira, cuatro. No lo estos son más duros. Bueno, pues sí, son más duros que decía Javi, porque con dos pitos cuatro ha sujetado Chema. Tres ases tenía en este caso Javi Lavilla, juego de Carlos, que por eso ha sujetado a Chema para no portar. Pero fíjate, ¿eh? Qué prudente, Chema, ni se menea, pares. Debe haber habido jarana aquí, ¿eh? Sí, y se han aguantado y por eso siguen aguantando este juego, 35-24. A lo que tienes que Palma, salir corriendo. Paso. Paso. Ahora me ha ganado un paso. Ahora debe quedar con poco. Sí, paso. Si le diera la seña, estaría más guapo. Me ha ganado un paso. Paso. Mira. Imposible. Espera, espera. Traje. Sí. Nada. Estuvo en traje, te veo. Ni plantear. Ponte de onda. Ni pequeño. Me va a hacer un traje, Alicio. Le voy a hacer un traje. Vale. No. Vale, sí. ¿Juego no? No. Sí. Pues no, chico. No sé si me ha dado grande. Grande, pares 2, pares 3 y 2 de juego 5. Un avance importante ahora de la pareja blanca, ¿eh? Quería volverse Carlos a chica, yo creo. Se ha quedado con las ganas al menos de querer para disimular esos pares, ¿no? ¿Eh? Pegar un zurregazo ahí a pares. Pues se van a 36-29. 7-4, sí. Estamos en 7-5. Yo debo contar con los chupitos. Yo, pensé que me preguntabas por las cartas de antes. Digo, por 6, 7, 6. No, yo lo cuento con los chupitos, mira. 4, por 1. Paso. ¿Siena? Pásate. No, 3 por 4. Y yo. Si nos ganamos una, estamos bien. No te creas que sé bien de ti, ¿eh? No, ni ganas. Yo hasta le pondría algo. Venga. Ahora hago. 1 point. Ningún point. Paso. ¿Bien? Yo le creo. No. No. ¿Sí? No. 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 ¿Sí? No. ¡Buen triquete! Bueno, pues ha salido con las suyas. En este caso, Juanma, pues me llevan ni pares ni juego los blancos y le han dejado todo. Con 2 sotas y 34 juegos. ¡Qué satisfacción! Con sota, sota, fíjate. ¡Qué satisfacción cuando tienes un juego asqueroso y te lo llevas! Pues ahí se ha cambiado el tema. 7-5, vamos a un pequeño descanso muy rápido. Venimos enseguida hasta ahora, que no están ni cuenta ni los jugadores. Venimos enseguida. Bye.
Sitio.
wait up for another amazing bag of my legs blazing dirty. Down to Heathrow, DP and me, bro. About to hit the club and send the shoot to a freak show. Look through the peephole, everybody geeks, yo. Need to get girl with an extreme. Need to see six midgets that be fighting, juggling. Maybe it's just me, cause my mind is struggling. Babes, boyfriend is acting like a clown. Know what's going down every time that we in town. Take a look through the peephole, yo. Everybody's getting geek, bro. Stop the hate and let them neeks know that we turn the club into a freak show. Turn the club to a freak show. Turn the club to a freak show. Turn the club, yo, we turn the club. Bueno, pues estamos de vuelta en este partidón que de momento sigue teniendo muchísima vida. 7-5 y vamos a ver qué pasa porque han vuelto a la partida los negros. Totalmente. Tal vez se podría calificar de desliz esos dos últimos juegos. No, dar ventaja un poquito. Tampoco pasa nada. Dando ventaja, pero para llegar al 9-9, ¿no? Efectivamente. Si cuando se ponen serios, dan guerra, ¿eh? Sí. Pues, o sea, vamos a ver también a ver si quién daba, quién dejaba de dar. Si quieren lo revisamos en el VAR y ya está. Vamos a ver, no ha balanceado y he cortado. Bueno, pero si quieres. ¿Me vas a escuchar alguna vez, algún día? Ya no creo. ¿Me vas a escuchar algún día? Yo. Tú me dices. Mus. No, no, no. Mus. No sé qué. ¿Cómo? No, no. Tú solo. Venga, habla. Venga. Venga. Venga, vaya. Y yo. Mira, vale. ¡Ah! Tú, Rey Caballo, menos no puedo. Rey Caballo. Vuélvete. ¿Cómo vas a ver? Pasa. Ven. Ven. No. Sí. Bien. ¿Y no? Oh. Pero chico. Mal corte, ¿no? No te veo yo, Juan. Te perdono. Dos, una. Y para tres. Bueno, pues ahora son dos reyes caballo 4 para Chema, que le pusieron dos a Gandhi y se volvió. Y ahora, pues mira lo que ha ocurrido, Luis. Es que Chema también sabe darse muses negros con dos reyes caballo, como le tiende las trampitas Javier. Así que nada. Ya lo tenemos, ¿no? Sí. Por paso. La ganan ellos. Por paso. Paso. Miren. También se la ganan ellos. Un poquito del juego. Por mi lado. Muy bien. ¿No? No. Sí. No. 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 Venga. Paso. Va, pues paso. Por paso. Claro, yo paso. Grande punto. Qué chica llevaba, macho. Grande punto dos y para estos. Vamos, rica. Vamos, chiquitín. Pues sí, van sumando ahora los negros con esa recaba 7 as y 2 pitos 4-5 de Javi Lavilla y ya se ponen 6-5. Tapas de yogur, no está caprichosa en particular hoy la baraja, ¿no? No, hoy está muy random, ¿eh? Está remolona. Está un poco random la baraja. 5-6, mano para Chema. Bueno, por lo menos no es el 4-C del principio. Vamos a ver. Pares, Pisa. Venga. Paso. Miguel. Paso. Miguel. Pito 5. Pares. Sí. No. Paso. 6. Me gusta. Cualquier cosa. No. Sí. Paso. No me gusta.
hacer un partido con esos jugadores. Aquí arriesgando. No lo tomo. Bueno, pues 6 a pares le puso con 2 ases. Javi Lavilla le pilló con 2 ases a Chema, que no quiso jaleo. Le gustaba a Carlos, que esa jugada recabe sota para él. Y a 4-5, Rey, para Juanma, que las deja como le da la gana. Han vuelto motivados del descanso, ¿eh? Sí, ya, yo pienso, sí, vamos a ver cómo coloca las cartas. 8-9, mano para Javi. El alemán me tiene para décimo. Hostia. ¡Hoy pares! ¡Córtalo! Paso, paso. Vido. Yo un rey, pero no, padre, ¿no? Nada, déjale. Paso, paso. Paso. Pares. 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 Uno, tres. Nos llega. O no. Esto es así. Igual que canta un rey. Por cantar. Qué fallo. Duples, estos raros. Para ese juego. No, porque con seña de duples, si canta un rey, es fallador. No, no le puede, puede echarte a pared para. Pero que le confunda al compañero, si no. Pero yo voy a decir. No. Bueno, pues lo que te van a ver, ya, ya. No, me da igual, si a ti te gusta. A mí no me, en principio no me ponte, gusta. Ponte, dile que no. Ponte. No. 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 A ver si me van los 4. 4. Y los 6. 6. Pues sí, pensaba que había duples y había duples en este caso. Eran ases 6 en este caso, dos reyes tenía Carlos y no le no quisieron meterse en jaleos. ¿Cuánto respeto ven esta partida? Hombre, ahí ya lo que vamos a Carlos es que canta, le cantara un rey en grande y dice y ya decía Chema, dice, normalmente cuando se canta un rey es porque hay esa jugada de duples ahí. Lo que pasa es que me pareció a mí verle a Juanma la seña de juego, pero como acababa de beber un poquito de agua, no sabía si era la mueca del agua o... Sí, sería el agua. 15-10, mano para Carlos. ¿No? Venga. Punto. Mos. Punto y doy. A trabajar. Paso. Paso. No he hecho. ¿Paso? No he hecho. No. ¿Sí? Sí. Vido. Dos reyes mínimo. Dos soltas. ¿El dos reyes mínimo? No hay que ir un tanto. No quiero. ¿No queréis? De igual no quiero, no. Por. Oh. No. En corte, capullo otra vez. Bueno, una de chica, ¿no? Una de chica. Grande, dos de medias. Tres y yo lo juego cinco. Bueno, pues empezamos a poner ritmo la pareja negra, pero claro, estaba pegando a Portagayola con tres reyes Chema, que le puso a par y no va a ser que se pasara. Ni aunque hubieran sido tres rotas, hubieran sido buenas. Sí. Ahí decían decirle que no apare, si nos vamos a 16 iguales. ¡Pare, me hace un trate! ¿O no? Ha echado ni una. Te digo, Juanma. No me digas nada. Paso. Un rey y unas. Nada. No le vale. Vale, no. Vale, sí. Sí, sí. Paso. Vida. O sea, igual que si llevaba dos reyes hubiera querido. Vida. Eso. No. 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 Mira, bueno, la grande. Dos y una, tres. Igual, así está. Bueno, pues se lo lleva prácticamente toda la pareja negra con esa 31 de Juanma y los dos reyes as 5 que van por encima de los dos reyes as 4 de Carlos. Cómo me ha gustado esta jugada por parte de Javier, ¿eh? No ha dicho, ni se ha movido. Podría haber querido las dos también y regala un tanto a ver si se gana la grande, pero se ha quedado ahí calladito con la 31 de su compi. Me ha gustado mucho. 22-18, mano para Chema. Pues igual, si queda la de la chapares. O echa muchas. Paso. 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 Venga. Vida, che. Pares. Oh, no. No. Una de. Los juego para tres y para cuatro. Con una. Pues cada pareja intenta poner su ritmo. En este caso ahora son pares y juego normalitos y dos pitos para la pareja blanca, tapas de yogur para los negros y que no quiere mucho jaleo unos y otros. Bueno, tapas de yogur llevaba 29, lo pasa, no la sirvió, pues la saca. Sí, pero en este caso se te queda como si fuera tapa de yogur teniendo juego el contrario, a lo que me refiero.
Pues 23 iguales, sí, mano para Javi. Te veo muy centrado, ¿eh? Yo pensé. Uy, el sin palo. Paso, paso. Mira. ¿Sí? Por mi lado, si tú no remojas. Bien. Paso, paso. Bien. Por mi lado, si tú no remojas. Cartas. No. Vale. No he hecho. No he hecho. ¿Con dos reyes? Paso. Bien. Ya ves, vas a clavar. Ves, vas a clavar, claro. Es uno. Juego. Juego. No. No. Juego. Parece que la lleva, ¿no? Parece. A mí si no me quieres convencer, no me convenzcas. No, es que si lo demás lo tiene ganado, tiene que echar solo con 31. Y si lo tiene perdido, pues tenemos mucho ganado. Sí. ¿Pero este no crees? No, es que yo creo que la lleva. Gente, ya que no, ¿no? Qué inteligente. Dos. Dios. 6 en mirada sigue y para mí 7. Pues era el razonamiento de Chema. Lleva todo perdido y dice, tenemos mucho ganado, pero en este caso pues ganaban a juego. Pero claro, tienen ya que echar a juego porque se les van demasiado los blancos. Totalmente. Yo creo que ha ido cebando un poquito y un poquito y dice, a ver si al menos me dejan el juego. Sí, pues bueno, ha dado de comer para que no le quieran a juego. Efectivamente. Y efectivamente lo que ha pasado. Fíjate si no dónde se van, a 33 y si hubiese envidado Carlos, que no creo, a 34. Yo la tengo en serio. Un día que sale obligado, pero tío, aparte no tiene que echar. Ya, chica, ¿por qué echas todo, chica? Porque no me la gano y tampoco. Déjala. Ya la voy a dejar. Ojo, y para el show. Más y de eso. ¿Qué he dicho? Tres a grande y dos a chica. Vale, te reyes, ahora tú así lo ves que vale, te reyes. La chica le da la luz. Pues venga. Pares. Pares. No, vas. Pues depende, si te quieres tirar con dos reyes o no. Bien. Ya te lo reyes. Oh. No. Paso. Y no le echas todo lo que no juego más contigo. 33. Pues no. No, sí. Dice, pues no. ¡Tres, viejo, guache, que esté! Ahí la chica te la gana. Sí, bien. Tres. Chica, 3-5. Ah, sí, bien. Pues sí, bien jugado por los negros, tres reyes tenía Carlos y lo que estaban haciendo cuando te pone 2 y 2 es jugada a tres reyes, lo habían leído bien. A pare no se movió Juanma y se movió a juego con 31 a Javi. Claro, ya antes de que las enseñe su compi ya se estaba contando, sabía que tenía 31, no hace falta volverse, ahora aunque vayan por delante, no hacía falta. Pues 32-35 y mano para Juanma. Pues... No echarte, no echarte. La chica me gano, pero punto, nada más. Punto lecho. Yo la chica solo. Dos pitos, vale. Cinco. Vale. Bórrame Dios. Yo a grande no puedo. Yo tampoco. A chica podría hasta querer un tanto. Pues quiero. Pare, ¿no? No. Sí. No. ¿Bórrame? No. No. ¿Bórrame? Imposible. Bueno, estamos vivos. Vale. Dos. No se puede echar todo, ¿verdad? Pues sí, se ganan los pares con dos reyes. Ahora la pareja negra puso 2 y 2, le quisieron a la chica con A4-5 y A4-5 y todo sigue igual. Valiente el corte de Chema con A4-5 sin pares, sin puntos, sin nada. Los otros también tenían 32. Se anda Mus y ha decidido no darles cartas. 36-37, mano para Chema. Falta de cuatro, falta de tres. Gana, adelante, gana, pares, gana. Se lo lleva el tuyo, sí. Ya lo veo. Legionario RGT. Paso. Yo lo he jugado, lo estás pensando. Bastante lo falta. 3x4. 3x4 es un 12, ¿eh? 3x4 es un 12. Paso. Echa. Si la chica ha quedado reta, la primera a robar a la chica para salirse con los pares. Pero le va a salir mal a jugar. Te lo digo yo. ¿Estás pensando o rezando? Envío, chica. ¿Esto a 4 le quiere un tanto? Ah, se nos tiene por aquí. ¿Qué? Pares. No. No. Coro. Torres. No, por Dios. Pues vamos al 7-6. Le quiso con dos reyes de postre, en este caso Juanma. Dos caballos tenía, en este caso Chema, para ver si le daba dos ases para que le tirase a pares después. Y le ha tirado. 7-6. Qué complicada la jugada.
¿No estaban fuera los blancos? No, no llegaban a estar fuera. Se ganan las dos de chica y el... Es que a grande pesa... Pares y por qué no de pares tres. Sí, tiene que echar a pares, correcto. Pares. Por dos vivos. Yo puedo girar a dos. Pares. Pares. Girar dos. Pares. Pares. Vido. No. Fuego. No. Fuego. No. Paso. Echa. Echa, cabrón. Sí, echa tú, que has cortado. Por aquí. Me gano. Momento delicado ahora para los blancos, que están sabiendo llevar bien, porque están, están con la moral para arriba la, los negros. Le ha dado un pase de la muerte ahora mismo. Pues si se calentaba Javi Lavilla, Chema con 31, que Chema ha dicho que yo paso, que no quiero jaleos. Lo que pasa es que hay que saber a quién darle los pases de la muerte. A mí me hacen un pase de la muerte y me ganan el juego. Pero a Chema, Chema tiene tablas, Chema no entra. Pues, por eso digo, ha intentado, porque dice, mira, tengo 32, no quiero jaleos. Mucho respeto en esta partida. Sí, sí, no, es un clinic de cómo hay que jugar a determinadas parejas y cómo jugar a otras. 10-0. Ahí viene. Yo estoy como tú. Sí, la polla. Un estilo. Mus. A trabajar. Paso. Ven. Yo imposible. No, paso. Hey. Paso. Ah. No. No. ¿Sí? ¿Y no? Sí. Sí, déjame dormir. Cuatro. Me he dormido. Dale. Ahora toco la mano. Chica. Sí. No, 4 y 3, 7. No, 4 y 3, 7 y 4, 11. Pues sí, ahora le hacen un bocata Chema con rey caballo sotas, las mismas que lleva en este caso Juanma, dos reyes caballo as para Javi y momento muy delicado para los blancos ahora, ¿eh? Empieza la baraja con sus caprichos, ¿no? Sí, ahora la hemos aumentado. 22-1 para no, los negros. No, esto obstante, es un 9-9, te lo digo yo. Me parece un buen quiero el de Chema, por mucho que vaya perdiendo, sí, tiene bien. Mucho que ganar. No te... Déjame ir, ¿eh? ¿Con tres aves? Sí, claro, si hasta quita. Si lleva el horno. Venga. Venga. Y yo. Y yo. ¿No te he visto? Ya me he tomado el guión. Bueno. Sí. Paso. Paso. Tres. A cuatro. Bueno. ¿Quién? Vale. No. Sí, sí. Tres. Hola. Dentro. Salgo macho y dejando a mí. Espérate. Da muchas ganas, ¿eh? Yo no llevo ninguna. Ah. ¿Estás jugando a la tabla? Dice que está a mí. Que no sé. Sí. ¿Cómo vas a salir de mí si estás mirando a la tabla? Bueno, haz lo que quieras. ¿Te gusta? ¿No tenemos prisa? Por eso, joder. ¿Va a dar por 6? Pues ya. Mira, pare, ¿no? No. No, que salva que no sé qué lleva su Juan. Hablame el caballo, suelto. Me gano, serie grande. Con la serie grande nos conformamos. No, pues no te metas en serio, pues sí, ponte, ¿eh? No, pero... Oye, no, pasa, no, no. No. ¿Estás? ¿Estás? Pues, no quiero ser nada. Vamos a ver si no me está mirando, chico. ¿Cómo que no te estoy mirando? Seis. Sí. Pares, y dos, ocho. Dos de chile, pares. Bueno, pues robó Carlos los pares después de que está la serie de grande. Dijo, a ver si no te va de reyes. Y con portante no se me va a tirar con dos reyes. Efectivamente no se le tiró. Tienen razón los dos, ¿no? Ya se ha ganado seis de grande... ¿Eh? ¿Sabes lo era que pasa? Innecesario que estas cosas se calienta Juanma enseguida. Ya te digo yo que estas cosas le calienta y una vez te dice, ¿qué quiero? Ya está, como venga una jugada, la va a plantar ahí. Pues hubiera ganado, pero también el tanteo dice mucho. ¿Eh? 30 a 8. Mano para Chema. No, para tú ya no puedo hacer nada de ti. Ay, no pasa nada. Paso. Es que no quiero, ¿vale? Paso. 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 Seguimos. Paso. Paso. Mido. Bueno, paso. No, paso. Sí, perdón, dos. O no. Uno, sí, no. A ver si me lo hago. Tres. Tres. Dos de mitad chica y dos de pares, cuatro. Bueno, pues se suman ahora los pares y pares. Se equivocó al cantarlo Juanma, que dio tiempo a decirlo para. O sea, perdón, Javi, que cantó a dos otras cuando uno dice pares no y luego lleva pares y lo dice antes de que haya acción. Da tiempo a cantarlo, sí que no pasa nada más. Eso es, nunca sabremos si por tanteo hubiese echado Hordago igual. Sí, porque sí, tiene sí, los sí. Cuatro, está claro. Tiene que echar, pero muchas sí veces sí. Cuando uno se confunde, se aprovecha, ¿verdad? ¿Eh? Y yo. Ah. Ven. A ver, yo dejé. Estás con rey caballo, pito cuatro. Paso. Mire. ¿Eh? No. Sí. Sí. No.
Paso. Y yo. No me dormí. No me dormí. Dos de metachica para estrés y yo juego cinco. Bueno, pues siguen sumando para acercarse todo lo que pueden la pareja blanca con ese recaudo 7-5, las grandes para Javi con ese recaudo de Sota y los dos pitos de Chema para sumar. ¿Quién se va antes? ¿Los blancos si van de 4 en 4 o los negros si van de 1 en 1? Hombre, yo de matemáticas, sabes que sigue letras, pero me da a mí que son 6 por 4, 24, 6 veces que tienen que hacerlo y 24, 18, pues imagínate, echa las cuentas. 9-9 querías decir, ¿no? Yo siempre quiero un 9-9 y esperemos que no haya. Esta, ¿eh? 7-7, ¿qué? Chicos, 7-7. Tú me mandas. Esta me la tengo que ganar echando. Oro. No he visto eso. Rey caballo. Paso. Hey. Tú me mandas. Paso. Es el 70-29. Vamos. Es caro, sí, sí, paso. Vale, no. No. Sí, oro. Dos o dos, un poco, ¿no? No. 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 No, paso. Venga. ¿Habrá que echar? Ahora. Estamos de broma, pero es el 30-29. ¿Qué tenía que hacer? Si no, que no. Está al fin del mundo. Bueno, pues llega el séptimo con 30. No hizo nada Carlos en este caso, para que le lo hace para pincharle, para que le ponga. Iba calentando el ambiente también. Para que le ponga onda, para que diga qué tal. Sí. Este caso llega el 7-7. Vaya remontada de los alcarreños con el 0-4 inicial. Y aquí decimos que siempre en el Super 10 pasan muchas cositas. Sí, camino del 9, Miguel. Del 9-9. Pues ahí seguimos. De momento, 7-7. Dale al. ¿Dónde no va esto? No, no. Venga. Venga. Mide. Tanto por mí. Paso. Mide. Un tanto por mí. Sí. 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 Paso. Paso. Bueno, cuatro. Cuatro. Te ganas, ¿verdad? Cállate. Bueno. No. 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 Paso. Paso. Mide. Tres. Un poquito, no te hagas nada, Pero perdemos, ¿eh? ¿Te ha visto la? ¿Te ha visto la? ¿Qué te ha visto? ¿Qué llevas tú? Yo creo que perdemos, ¿eh? Llevo un puntito regular. Llevo 28, pero yo. Hemos querido 5, venga, va. Vale. Macho, Juanma, tío. Está un poco el carro, tío. ¿Dónde invita? ¿Dónde invita? ¿4? Pues bueno, y al paso, ya está. 5 13 y punto 14. Pero no quieras. Pues 14 se han levantado ahora con esos reyes 5 y los dos pitos 4 de Carlos. Cuando únicamente llevan dos pitos 6 y 28 al punto con dos 7. Es correcto. Se han ganado las 4. La grande, la chica, los pares y el punto. Y 15-0. Sí, un parcial de 15-0 para la pareja blanca, que se te viene muy bien para quitar un poco la presión después de ver cómo te levantan dos juegos por detrás. Sí, ahora cabeza fría, chinito a chinito y... Y a ver qué pasa. Ya por el juego. Paso. Paso. Me paso. 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 Venga. Pare, no. Sí. No. Sí. Oh. No. No. Dos. Grande y dos por tres. Bueno, pues ahora suman pasito a pasito con la grande y el juego para los blancos y se van al 18-3, o 18-4 en este caso, 3 en este caso. 18-3, pares, pares y chica. Y menos mal que no tenían pares porque le hubiera caído un horda, claro. Sí, sí que sale, sí. 3-18. Y esto puede ser un 9-9, ahora más fácil que nunca, que la gente decía, van 0-4, esto va rápido, que no, que no. Además, no, basta que lo diga Pelija para que sea 9-9. Que se lo digan a Roda, ¿no? Que iba 9-4. Sí, no se recuerda más. Que, ¿no? 9-9. Ya te digo yo que ahora estará pendiente. Dios. Emilio. Gordo. Un rey. Un rey, caballo. Pues qué, ¿eh? Nada más. Un tabú también, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues la baraja se puso caprichosa. 3 reyes, 6, 2 reyes, caballo 7 y rey de Chema. Después de la jugada anterior, que se han ganado 15 piedras y llega el octavo de los negros. ¿Cómo es este Super 10, Luis? Madre mía, qué jugadón, qué caprichosa la baraja. Lo decimos siempre aquí, nunca se sabe lo que va a ocurrir hasta el final. Y llega el octavo de los negros, 8-7. Mano para Carlos. ¿Me llamo? Mira, chino, da. No. Bueno, yo, ¿qué quieres decir?
Que sé de ti. ¿Quién me hace preguntas y me has estás de mí? No, que estoy hablando de la. ¿Sabes qué sale de mí? Yo de ti no, pero te. No, lo he hecho ahora con. No. Con el de una sin. Paso. ¿Qué? Tres. Tres cabezas. Eso. Paso. Paso. Tres. Yo. Pares. Pares. Paso. Vido. ¿Ahora no llevo dos peces? Pobo. Pobo. Hostia, no. Paso. Tengo el pase, Peter. No, 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 no. Pues tres, iba a derrotar a pares. 3 y 2 remite a pares 5, con mi jugada 10 y 3 a medio a 13. Ojo cómo se calienta la partida. Ahora, después de 3 reyes y 2 reyes caballo, ahora están solo Millo y 2 reyes caballo y 3 ases que se quedó en 2 en la jugada de pares. Madre mía, otra vez se. Madre mía, Madre mía, qué jugadita. Hubiera, es decir, que hubieran perdido también la mano anterior con ¿sí? esos 5 reyes, Pues 1, 13. Bueno, no hubiera, muy difícil que hubiera hasta los otros 3 sí, que quedaban en la mano de Javi. Pero bueno, otra vez que se acogen de ventaja la pareja blanca. Y yo con 2 haces. Mus. Venga. Sí, venga. Ah. Ala. Paso. Mío. A 4. Un chino. Como yo. Que no. No. Sí. No. Que no. 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 Paso. ¿Dejaron paso? Paso. No es de la mano. Venga, no. ¡Cagón! El hombre, no. Bueno, pues de momento se está haciendo con la partida la pareja negra ahora de esta última parte, Sí, sí, sí. Vaya golpe psicológico ese, Es que la pareja está obligada a echar. Carlos pone dos reyes caballo 7, Dos reyes caballo 7, rey de Chema también. Lo que pasa es que no he entendido ahora muy bien el pase de ir perdiendo 13-1 y con 29 de mano pasarte. Sí, porque dice, bueno, si es que echan es que llevan punto y le puedes cazar, si no es un chino de diferencia. Pero... Pues 4-15. Si echan es para ganarte casi, ¿no? Con 29. Mano para Chema. Lleva algo más que no lleva. 2 y 2, chao. Rey y as. Quiero las dos. Quiero las dos. Llevo para. Quiero las dos. Pares. No, pares. Sí. Bien. 8. Salta. No. Protégeme. Lo que tú puedes. No, lo haces mejor. Y veis esta mano. Guten Nacht. Tres cosas. Que se pueda sordar, ¿no? Reyes pesados. No, 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 no. O sea, despidiendo dos ases. Ah. ¿Pierde? No. Yo no, perdemos la diferencia, chiquitines. Claro, pero... No pasa nada. Complicado. Que antes digamos diferente. Mira, creo que eso también es verdad, Eso me da igual. Yo creo que era una cifra. Incorrecto. No, yo no lo haría con un jugador. Ponte, ponte. Chino, venga. ¿O no? ¿Andy, no? ¿Has querido? ¿O no? Espérate, te voy a pedir. Uno. Por ahí. Haz tres cosas, ¿no? Una jugada espectacular. 4, del 20, 10, 14, 15, 17. Bueno, pues le han querido 8 más con 2 sotas a pares. A Juanma, Riva Reyes, ases. La que entendían que era fuera más ahorrado que los chinos. En este caso lo hizo bien Juanma para poder sumar. Y ya se acaba la diferencia, Luis. Sí, ya. Se han puesto por delante. Ha puesto una cifra que podrían haber pensado. Es que si le ganamos nos está regalando prácticamente el juego. Sí, pero bueno, es que son juegos que son completamente imprevisibles. 21 y 5. Correcto. ¿Qué pasa? Y yo. Paso. Me da mano, paso. Paso. ¿Querido? Una. Relación de interés. Sí. ¿Has querido? No, no, no. Párese. Sí. ¿Mide? Yo llevo dos dispositivos más. Bueno. Arriba la misma, ¿eh? Otra que no. Te has enviado para que, si no, para que tienes que enviar, te van a echar. Tranquilito. No te quieren a chica, no sé, no sé. Ya, pero ahora la jugada. Ahora te pregunto, ¿qué llevas? Ahora la jugada es diferente. Ahora es diferente porque tú juegas diferente ahora. ¿Qué llevas a mirar? Dos caballos. Pues es pasarte, macho. Y escuchar la oferta. Me he cortado yo. Sí, sí, ¿y qué? ¿Ha hecho, sí, ha hecho grande? Dos caballos. Bueno, pues llega el 8-8, 6-5, si no vamos al descanso justo, 6-5 para Chema,
y le ha tirado dos caballos a Párez con la discusión. Le ha gustado, es cierto que era improbable que sacase, fíjate qué duples tan feos, pero han valido un juego. Cada día es una partida nueva y una partida diferente la que podemos ver en el Super 10. Vamos a un descansito, 8, venimos 8, enseguida. Volvemos con el 9-9. Esto va a ser un 9-9, te lo digo yo, Luis. Tengo para escribir una enciclopedia. Bueno, enciclopedia ya no existe. Tengo para una serie entera más larga que el juego. En Wikipedia, quieres decir. Madre mía, 8-8. Hasta ahora. Hasta ahora, tío. Summer, knowing there's nowhere to go, 'cause I am.
something to hold on to, gotta find it first. But here I am, cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. Cause I am happy on this island, wanna be my fun land. I don't ever want to leave, I'm in a tropic club. So I can give you one more.
Bueno, ¿cómo está la partida? 8-8. Esto va a ser un 9-9, Luis. Ya te lo hemos dicho al principio. Y 39-39. La de vueltas que está dando la partida y la de partidas diferentes que podemos ver siempre en el Super 10. ¿Han pactado ya el 39-39 y Darsemus sin verlas? No, pero casi habría que decirlo. ¿No? Ahí vamos. O sea, en este sentido, vamos a ver qué pasa. De momento, 8-8. Le plantó dos caballos a pares y iba 6-5 en este caso. Había trampita Chema. Ahí, había trampita. Y vamos mano a ver para qué Carlos. Pasa. Sí, mano para Carlos, Carlos, como siempre. Vale. ¿Cómo vamos? ¿Tiene ganas de mear? No, tú nada, cuatro. Ah, tú no te apuntas a que yo me gano, madre mía. Bueno, pues ahí seguimos, Luis. Venga, baseta para la pareja blanca y a sumar. Como dice Javi, si no se la va apuntando, envió para el punto con 2-7, tenía 29. Lo que pasa es que le han salido con juego los contrincantes. Y reparto de puntos, 5-2. Bueno, vamos a ver qué pasa. Recuerden, la próxima etapa de Illescas es el próximo día 4. Venga, vamos, la chica también yo. ¿Por favor? No, no, no. Paz. Paso. Un rey. Rey 7. Paso. Yo no. ¿A 4? No sé por qué me dice que era no. Bueno, no. No. Pares. Lido. ¿O no? No, no. Pues sí. Ya, cuatro. Dale juego. Bueno, pues tres ases tenía ahí escondidillos. Juanma, dos reyes, 7-5 y dos reyes para pareja blanca. Y 7-8. Pasó al principio la seña, antes de darse mus, muy bien pasada. Me ha sorprendido que con la agresividad que se está viendo en los últimos juegos, no le haya puesto un par más a pares, ¿no? Sí, no se ha quedado ahí con la vuelta. Está prudente.
Ya. No te corres, cuando llegas así ya vuelves. Mira. Imposible. Pues nada. Sí, ya lo puedo. ¿No es que es un tonto? ¿Qué? Pares. Sí. Un kit de reyes más bonito. No. Entonces. No. O sí. No. No. Sí. O no. Ya está bien, pero bueno. No quieres consultarte porque te vas a caer a calentar. O no. Ya es la va. Tres. No quise. Tres. Tres. ¿Y tres? Bueno, pues Reyes Caballos tenía ahora Juanma. As 4-4 para Javi, que se lleva a la chica. Y le tiraba a yugular, Chema, a juego, por si acaso. Oye, que digo yo, cuando yo era jovencito, por una de perete te daban un punto, ¿no? Pero mira, vamos a ver, ni tú, si tú, jovencito, fuiste hace dos días y perete lleva sin funcionar desde el siglo IX, más o menos. 15-12. Un tal. ¿Pido? Nada. Nada. ¿Eh? No. ¿Eh? No. Oh, no. No. No me lo juego. ¿Eh? Que no tiene juego. Ah, no tiene juego. ¿Pido? Y voy a quedar en chino. ¿Está seguido? No, bueno. 2-1-3. 3-4. Dos y punto tres. Bueno, pues se gana el punto de la pareja blanca y dos reyes por un lado y dos ases por otro a sumar los negros. Como se nota que estamos 8-8 y todos quieren ser pareja de... Octavos de final. Recuerden que este Super 10 comenzaron 153 parejas. La semana que viene ya abrimos, el lunes o el martes empezamos a abrir ya las inscripciones para la cuarta. No va a haber mucho margen para las inscripciones, así que no se pueden descuidar. Así que ya pueden ir buscando su parejita. Así que entrar en la cuarta edición que comenzará en febrero. Así que atentos. Ah, perfecto. Sí. ¿Cómo que no? Ay, chicos, ¿eh? Chicos, ¿no? Estamos desde arriba. ¿Paquete? Ah, para ello. Paso. Oh, mira. Paso. Ya. Nada, se han montado ya. Quita la cartera. Ahora, han pasado. ¿No? Pues quieres que le eche mira. Dos y dos o... ¿3 y 3? No. Sí. No. Sí. Dos. O sea, son tres reyes sota para Juanma y esta vez sí le puso 2,32, Carlos. La otra vez fue 2,31, ¿te acuerdas? Pues, efectivamente, pero fíjate que prudente porque si no recuerdo mal en ese juego también... iban muy por delante los otros y pudo decir Juanma, bueno, le regalo un chino por si está generoso. No, aquí no regala nada a nadie. Vamos 8-8, no quieren regalar nada. El chama, el chema monte las patas. ¡Dios! Y ahora le puedo dar un chino. Y yo al chino. Vale. Pares. Pares, no. ¿O no? No. No. ¿Por qué? No, no damos ni uno. He visto que va a decir Javi. Pues sí, no he visto nada. 4 millones para el 5 y 3,31-8. Bueno, pues todo por blancos ahora que esto hace que se acerquen del todo, Luis. Sí. Se han ganado la grande, la chica, pusieron 2 y 2, se han llevado 4, 3,31. Están iguales. Es que camino del 9-9. Que sí, que esto va a ser un 9-9. Ya lo verán desde casa, lo veníamos diciendo desde que iban 0-4 y ahora... Con 8-8 y 26-26. ¿Qué más se puede decir? 9-9-39-39. ¿Qué más? Igual, ¿no? Sí, ¿no? No, joder, no he hecho nada. Muy importante hacer este saludo. Ya, ¿cómo vamos? Parte. Parte 8. Ah, 8. Paso. Normal, paso. Ah, pasa. Bien. Un tanto, paso. Bien. Bueno, paras. Sí. No. Paso. O sea, Reyes Ases para Chema, As 5 para Carlos. Y dos cinquitos nada más para Javi.
Yo es que, perdóname, Miguel, no he estado muy atento en esta mano porque ha dicho Laura que no te metas conmigo y he recordado el partidón de otro día y me he evadido, discúlpame. Lo tienen en el canal, además, un auténtico partidón con resultado incierto hasta el final, por cierto, ahí en el circuito muy plano en juez. Dos pitos, cuatro. ¿Qué lo sé? Dos pitos, cuatro. Sí. Paso. Por mí, el paso. Paso. Quedo. ¿Las chicas? Pues acaso en vez de dos pitos, cuatro es a cuatro. Acá no tengo. Ganar cuatro pierdo, ¿no? ¿Cuánto pierdo? No. Sí. Sí. No. No. No hay. Pues grande en paso, para el 2, 2 de juego 4 y 2 de media 6. Con 4 estamos fuera. Pues acaban de salir ahora mismo los blancos con esos 3 pitos y rey, caballo, caballo, sota, Luis, y nos vamos al 8-9. Muerte dulce, que se dice. Sí, y más dulce para unos que para otros en este caso. Y ojito que esto ya tenemos un 9, ya nos falta el otro 9, Luis. Efectivamente. Bueno, aprovecho para mandar un besote y un abrazo muy fuerte a Laura y a Lucas, que no les he dicho nada. Uno grande los dos, ¿eh? Ya te digo, como pareja y como personas, te lo puedo asegurar. Sí, pero a ver si el próximo día se dejan un poquito. Ya te dejaron dos juegos de ventaja y no pusiste. No creí que fuésemos a hacer ni uno. Bueno, pues vamos al 8-9, mano para Carlos. Paso. Bueno, bien. ¿Yo? No. Pues nada. Paso. Cuatro. Perdón. No. Ya me rindo. Pare, sí. No. Sí. Paso. Seis. Dos, seis. Siete. Para no. Te pongo, ¿no? Pero vamos. Tú sabes que yo no te quito un capricho. Tú haz lo que quieras oportuno. Que me acepte, ¿no? Para que no quiera, ¿o qué? Ya no quiero, ¿no? Bueno. ¿Sí? No. No. Vale. Bueno, estás aquí. Bueno, pues que no se quieren rendir. Solomillo al punto y dos ases para la pareja negra buscando el noveno. Y rey 6-6-5 para Carlos, que están a un juego de esa pareja de octavos de final, pero es que hay que pelearlo mucho. Oye, hablando de Solomillo al punto, ponen aquí en Graimar una carne a la piedra. Espectacular. ¿Cenamos aquí o qué? Pues lo estoy pensando, porque ya siendo la hora que es, ya son las 10, me da a mí que para llegar a Toledo voy a tener más difícil. 9-0. No está puesto. Un rey 10 aquí. Nada. Y una. Pare. Pero sin interés. Pare, no. Pare, no. Bueno, pare. Yo sí. Bueno. No. No. Paso. Nada, pues. Cuatro. Yo el cinco. Ya me pongo el telenco. Vea, ponte. Y ¿por qué? Dale, porque no puedes estar quieto. No puedo frenar, son dos. Chico, macho, gárate ya un par. Bueno, vamos a ver. De momento, dos reyes as cuatro. Y rey tapito cuatro tenía en este caso Juanma. 30 al punto y pares para la pareja blanca. Y 12-5. Te he visto, Miguel, resoplar con ese comentario que ha hecho de Juanma. Y... pero escucha, como que estén ahí educados. Cuando televises a mis amiguetes de la próxima edición, tienen rima para todos los números. Pues escucha, las rimas las corto rápido, pero ya te lo digo yo. Un abrazo fuerte, Pepe Iván. 2-5. Ojito con las rimas, que siempre 5, que rima con estantería, pero sí, sí. O con escalera. Pero ya ellos está. Ya ponen la cifra para que tú la repitas y decirte la cifra. ¿Hala? Mira. Bueno, paso. ¿Has querido? Mira. Tanto puedo creer también. Pare, no. Sí. Paso. Y yo. Pongo el voto. No. ¿O no? No, no. Sí. Está, no está, está seguro de lo que tienes que estar. Tres. Dos de mayo. Te va a dar baño. Ah, no. Sí, bueno, pues ahora son 31 con dos sotas para Juanma. Dos pitos tiene Carlos y ese 5 no le vale con el rey porque lleva un 5-7 en este caso Juanma. Y seguimos 27 y que es que ya aprieta un poco el hambre. Javier pasa. Tema, no sufrir. No, yo también paso. Yo no. He pasado, he cortado. Yo. ¿Me ha movido? ¿Qué pasa? ¿Quién ha cortado? ¿Has hecho algo? ¿Él? ¿Has hecho algo? Paso. Yo juego aquí, si no. Bien. ¿Y yo? Yo. ¿No? Sí. Sí. Paso. Bien. Oh.
1. Pero, perdón. 1. 3. 2 y para 3. Bueno, pues 3 pitos. Tenía Chema que se volvió a ver si podía alcanzar algo. Luego ya no le escuchaban a los pares. Y se acercan los blancos. 5 ases tenía la pareja blanca ahora. Sí, 5 y uno de Juan más 6 han salido en esta mano. 23, 13, 10 abajo los blancos. Vamos a ver si hacen este juego negro, si no vamos al 9-9, que está todo el mundo esperando que llegue el 9-9 y el 39-39. Vaya, al 39-39 no. Vamos. Te digo, Pancho. Ayuda un poco, vamos. Mus. He visto, ¿no? Un par de puntos. Paso. 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 No. No. ¿Eh? ¿Y no? No. ¿Y tú cuánto? Cuatro. ¿Y grande? Grande. ¿Tú ya? ¿Y cuánto? No, yo me gané cuatro. Y otra más. Bueno, pues sí, se ganan con la grande, con ese rey 7, que 5, porque arriba el rey 7, 4, Carlos, en este caso. As 4, 7 para Chema y se le complica el juego. Sí, fíjate ahora... que casi las mismas cartas tenían los tres, rey 7, as 4 o as 5. Sí, 28, 14 y 2 y 2 creo que ha puesto Juanma. Ah, espera. Espera, madre Dios. Que se me va. Ahí está Juanma. ¿Has echado dolido? Toma ya. Yo tengo hasta para volver. Pues a lo que te haga. Pues a grande que se lleven, ¿no? No, voy a lo uno. Ah, ¿por qué? Pero grande. ¿La chica? Y entonces. Sí. ¿Tú quieres ser grande? Y yo. ¿Reboca? Sí, ¿verdad? ¿O no? ¿Quiere un tanto? ¿O no quiere? Sí, que sí. ¿Qué? ¿Vale, no? Sí. No. Sí. Bueno. No. 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 Déjala. Hasta bien. Mira, que bueno, al final he echado dos. Que en la puta. Una de punto. Pues 4 miradas para 5 y para 6. Bueno, pues avance importante ahora con esa jugada de la pareja blanca. Dos reyes por un lado, as 4, 4 por el otro y a sumar. Sí, decía Juanma que se pasase. Ya lo ha hecho un par de veces y en una incluso llevaba 29 al punto. Sí, y al principio de la partida con 30 también se ha pasado. Sí, ¿verdad? Alguna vez. 29, 20, mano para Chema. Claro, no. Sí. Si podemos. Mañana nos vimos. Llevamos 29, 20. Paso. Bueno, hoy ya estamos. Paso. Mido. Mido. Yo. Él no tenía reyes. Más que tú. Es que yo sí, pero que de chemano. Nada. Paso. Paso. Cuatro. Estamos fuera, ¿eh? Parece. Ya parece un juego. No. No está con juego. ¿Tú ya sabes? Uh-huh. No. Bueno. Tranquilo. No lleva ningún juego. Tranquilo, tranquilo. Pues tenemos 9-9. Le ha plantado reyes por detrás con 6-4. 2-6 se llevaba Chema, que estaba buscando a ver si le daba algo de comer para que no le quisiera pared, pero le ha dado ni de comer ni de nada. Ha dicho Juanma que nos vamos al 9-9 y al 9-9. Tenía claro el quiero antes siquiera de que le hubiesen echado. Bueno, pues solo falta el 39-39 y el Musinver de los cuatro. Ya habíamos, lo veníamos diciendo desde el principio, 0-4 en contra y aún así decimos, esto va a ser 9-9 y ya lo tenemos, Luis. Si es que solo vengo las partidas que son 9-9. Mido. Un tanto. Mido. Yo. Marcha atrás. Marcha. Pares. Pares. Sí, pares. Escucha, gente. Y yo. Sí. Y dale, el aburrateco. ¿Eh? Mido. Nada de eso, ¿no? ¿Me queda? Sí. No. No. ¿Sí? No. No, no. Dos de juego. Dos de meta mayor. Y dos de media cinco. Bueno, pues suman importante ahora. Tres ases y dos reyes con la dos de grande, con las cuatro de la vuelta de chica y a sumar.
8-2, se apuntan las medias, los dos reyes. Se enfada Juanma porque está viendo la jugada sin saber de Javi, sin saber de las suyas. Y claro, luego vienen los problemas. Bueno, pero ya han pasado por estos momentos y se han rehecho. Sí, ahora no, por el 39-39. Esto es como Pimpinela. Es un método Pimpinela puro y duro, ya te lo digo yo. Pasa que es un método Pimpinela estilo alcarreño, ¿vale? Más de la zona de la Alcarria. 2-8 y mano para Carlos. Venga, había dado un trago. ¿Qué quieres? ¿Qué trago más de pasar? Pues sí, he perdido. Se me había olvidado que Luis es tan joven que no sabe quién es un Pimpinela y no sabe lo que se mete a Pimpinela. Qué mayor estamos ya algunos. 2-8, míratelo por el YouTube. Juanjo seguro que tampoco busca lo Pimpinela sabía. En Juanjo YouTube. Cabinio no sí, lo sabía. Juanjo también Juanjo tiene es un chaval. No, tío, sí, que no te metas con Juanjo. Juanjo tiene la misma, casi la misma que yo. Paso. Venga, lío. ¿Lo agarro? Yo no. ¿Ponte? Vale, sí. No. Sí, lío. Porro. Medias, ¿eh? Duple. ¿De qué? Hace 5. ¿Qué tal quieres, eh? ¿Qué trago, Matín, pasar? Puedo dar. A lo que le dan, por si te lo digo. Tres reyes. ¿Eh? Tres sí. Reyes. No, pero no se ha vuelto grande. Bueno, pues está jugando, sí. ¿Por qué no? No, se vuelve contra reyes, se vuelve grande. ¿Pero no lleva nada o te abres? Que la única jugada que era grande es reyes sotas. Yo tengo. ¿Se puede decir la carta? Sí, 7. 7 reyes. Sota, rey. Voy a tener recabe caballo, voy a ver si. Es la otra opción, pero hoy. ¿Te ha dicho que llevaba? Tres pitos, 7. ¿Tres pitos? 7. Dos pitos, 7 reyes. Ah, tres pitos, 7. Ah, tres pitos, reyes. También al límite, creo. Ya, ya. ¿Cómo vamos? Bien. No sé. Igual, me voy satisfecho tanto ganando. La partida está bonita. Esta jugada muy, muy difícil ahora, ¿eh, Luis? Un quiero muy, muy complicado. ¿Te hubieras echado para atrás con Reyes 4? No, claro. Claro, también para ello. Él si lleva duples son de reyes, no tiene un tanto a grande. No sé. Yo me inclino más al quiero que al no quiero, pero tengo que. O sea. Que ya está aquí más lejos. Sí, eso te tiene que llevar. Si no le pego una palita de aquí a la raza. Pues no. Bueno, pues no eran reyes 4, era rey caballo 4-4, gana la pareja blanca, qué quiero más difícil, cómo se lo puso en chino ahora mismo Javi, y ganan los blancos, Luis. Qué partidón y qué digno final, ¿eh? Unos duples, pero no unos duples que ganan seguro, sino madre un mía, quiero difícil, qué un quiero complicado. Acaba de hacer la pareja blanca, era casi, precioso. Casi dificilísimo. Ahora vemos si hay entrevista o no, porque ya las horas que son hay que ver cosas. Luis, de todas formas, muchas gracias. Enseguida avisaremos, gracias, ¿de acuerdo? A ti, campeón. Venga, gracias, hasta ahora.
Bueno, enseguida empezaremos con la entrevista, a ver si ya se nos ponen todos los participantes. Este partido no hemos tenido otro 9-9. Y vamos a ver, vamos a hablar un poquito con ellos porque los tenemos aquí sonrientes los cuatro después del buen ambiente. Solo falta que Javi me quite el refresco del tapete porque luego se mancha y tenemos un problema. Así que vamos a dejar un poquito el liquidito ahora que secos no estamos, ¿vale? Vamos a hablar primero con los perdedores. Juanma Peñalver. Buenas noches. ¿Qué pasó? Buenas noches. ¿Cómo estamos, amigo? Bien, yo estoy bien. Habéis tenido una partida ahí, habéis empezado 0-4 perdiendo, luego os habéis puesto, llegado a 8-7, habéis estado por delante y al final 9-9 y no ha podido ser. Bueno, pues otra vez será. Está vale. Claro. No sé si te esperabas una partida así, Juanma. Yo siempre me espero cualquier cosa. Mucho por los demás. ¿Hay alguna partida que tú hayas visto que no te esperases? Porque es que habrás visto todo tipo de partidas, llevas toda la vida jugando. Ajá, claro, y lo que me queda. Pero hombre, eso está claro. Que os he visto discutir un poquito durante la partida. No, discutir, nada, no son, son cosas de táctica pimpinela. No, discutir no es. Y discutíamos discutido de tiempo. Bueno, la verdad es que, Juanma, gran torneo el que habéis hecho. De 153 parejas habéis quedado entre las 32 mejores y habéis llegado hasta el último juego, ¿eh? El máximo. Sí, pero el dinero me lo ingresas en el banco. Pues no ha podido ser. ¿A quién le dedicas el torneo? ¿A quién le quieres dedicar el torneo? ¿A quién? Sí. A Javi. Muy bien. A Javi se le dedico, ¿Cómo es jugar con Javier? ¿Cómo es jugar con Javi? Como siempre, mal, bien. Sufrimiento, sufrimiento. Se sufre, ¿no? Sí. Pero por eso estoy delgado, si no estaría más gordo, si no fuera por lo que sufro. Juanma, ¿alguna cosa más que quieras decir? ¿Alguna cosa más que quieras decir? Ah, ya hablé, Javi, ahora. Bueno, pues vamos a dársela a Javi. Juanma, muchas gracias. Javier Lavilla, buenas noches. Buenas noches. Lo habéis tenido ahí, amigo. Te han hecho un quiero que yo te aseguro que mucha gente de casa no lo iba a haber hecho, ¿eh? ¿Qué quiero? No me acuerdo. Ese último, tú le estabas poniendo y dices, si no me lleva duple, no me va a querer y tiene que ser alto, por tal como lo ha jugado. ¿Qué vamos a hacer? Hay que arriesgar. Estamos ligando poco. Hemos estado ahí 9-9. Y bien jugado. ¿Qué vamos a contar? Habéis hecho un gran torneo, ¿eh? De todas formas. Gran torneo lo que habéis hecho. Y no sé si ya se te queda alguna espinita para el siguiente. ¿Preparado ya para jugarlo o qué? Bueno, el siguiente falta mucho, ¿no? No, no. Faltan días para empezar pues el siguiente. Pues a jugar Miami. Bueno, pues ya os dejo apuntados. Hemos estado en una partida muy difícil. Hemos estado ahí luchando. Nos han metido 4-0. Un quiero... que no he hecho yo con tres sotas, que igual tenía que haber caído, era el 3-1. Pero bueno, se nos estaba ahí luchando, 8-8. Juanma al final nos ha decidido. Y bueno, hay que darle la enhorabuena a los compañeros. Y enhorabuena a vosotros porque habéis hecho un auténtico torneazo. Javi, ¿a quién le dedicas el torneo? A Juanma. ¿Alguna cosa más que quieras decir? Todo para los campeones. Bueno, pues vamos a hablar con ellos. Javier Lavilla, muchas gracias. A ti. Chema Ranz. ¿Dónde vas? Buenas noches. Amigo. Hola, buenas noches. Un clásico del Super 10. Lleva jugando desde la primera edición. Y ya estáis ahí entre los 16 mejores. Sí, bueno, ha habido suerte al final en la partida y nos metemos en las rondas finales. ¿Cómo ha visto la partida? Porque es que ha dado muchas vueltas. Pues complicada, son dos buenos jugadores. A Juanma le conozco hace 30 años y ya me ha tocado enfrentarme muchas veces con él. O sea que sabía que no iba a ser fácil esta partida. Y habéis empezado al principio muy bien, 0-4. Sí, y luego... cogiendo cartas y bueno, luego se igualaron, como suele pasar en estas partidas largas.
Chema, ha venido Caos en sustitución de Marta. Habéis jugado desde la primera ronda, ¿no? ¿Tuvisteis? Sí, no quedamos ni exentos. Has dicho, yo quiero jugar todas y juegas todas. Hasta el final. Oye, Chema, ¿cómo es cambiar de compañero, es decir, pasar de Parreño a otro tipo de...? Porque te conocemos de jugar con Parreño. Bueno, yo juego a gusto con todos, evidentemente. Con Carlos llevo 20 y tantos años jugando juntos y con Juanjo me une una amistad personal, pero no cambio ninguno de los dos por Marta, ya te lo digo. Como con Marta no se juega con nadie. No, doy fe, es una de esas jugadoras que lleva toda la vida, pero es desconocida en el circuito y actualmente, porque lleva tiempo que se prodiga poco, aunque últimamente cada vez más y la gente la está descubriendo, es una grandísima... La mejor jugadora de España. Sí, algunos dicen que sí, otros dicen que puede estar en el top 3, pero sí, está claro. Chema, ¿a quién le dedica la victoria? A Marta. A Marta, que ha estado aquí sufriendo viéndonos. Ha sufrido, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo es jugar con Carlos? Pues una delicia. Es un compañero que comparte todas las decisiones, pasa todas las señas, todo le viene bien. ¡Qué fácil es jugar contigo! La pregunta es, ¿Carlos da todas las señas? ¿Tú también das todas las señas? Casi todas. Casi, hablo de señas, ¿eh? No hablo de... Yo doy las señas a la persona... Es decir, yo doy las señas, pero la persona que tengo enfrente tiene que saber cuál es el momento en el que yo las doy. Y Carlos lo sabe siempre. Carlos es consciente de ello, dice que sí con la cabeza... Como diciendo, voy a tener que decirlo porque es así. ¿Qué techo nos ponemos? Nada, ganar el torneo. No hemos venido aquí para menos. ¿Qué diferencia hay de jugar con Carlos, con Martita o con Parreño? Bueno, unos son más obedientes que otros. con Marta es que se juega, es una diversión cada partida. Con Carlos, pues es como, para mí es como jugar conmigo mismo. Y con Juanjo, ya lo he dicho, me une una amistad y me divierto mucho con él también. ¿Alguna pareja que quieras para octavos de final? No, me da igual. Alguna que haga buena partida y ya está. ¿Alguna cosa más que quieras añadir? ¿Qué era? ¿Para el próximo me apuntas con Marta también? Sí, pues ya te he apuntado también. Chema Rad, muchas gracias. Nada, a ti, Miguel. Don Carlos Martínez. Buenas noches, amigo. Enhorabuena. Muchas gracias. Y has venido desde Alemania, has cogido el vuelo hoy y te plantas aquí a jugar después de ver tantas partidas por televisión y has dicho, hoy juego yo. Bueno, se han dado todas las circunstancias, ¿vale? Marta le venía a regular empezar tan pronto y tal y me ha dejado jugar y la verdad es que pues se lo agradezco, la verdad. Porque me apetecía muchísimo pues participar en este formato que no había tenido la oportunidad, claro. Sí, sí, es tu primera partida televisada y comentada. Eso es. ¿Y se ve igual desde fuera que desde dentro? Pues pensaba que iba a estar mucho más concentrado y no me iba a enterar de lo que decía los comentaristas. Y sí que te enteras, sí que lo escuchas. Sí, pero lo que... ¿Sabes el tema? Que al final... Mucha gente dice, no, tal, pero los mismos jugadores, los comentadores sirven para relajar un poco la tensión y no en ese momento que se está dando las cartas, que coge esa tensión superior. Y luego hay momentos en el que tú no haces un comentario y se quedan los jugadores como diciendo, ¿qué pasa? Y no hay... ya como que te acostumbras al run. Sí, yo pensaba que jugaba mucho más concentrado, que era me extraía mucho más. Y no, o sea, sí que he escuchado bastante de los comentarios y de lo que se decía por fuera, sí. ¿Era lo que te esperabas o no? Sí, la verdad es que sí. No, me he sentido muy a gusto, me he sentido bien. No creo que haya jugado diferente porque estuviera en las cámaras, o por lo menos luego ya me lo dirá Chema, que comentaremos la partida. Pero vamos, en principio yo creo que he jugado igual que juego siempre. Carlos, estás en Alemania, desde ahí no sé cómo está el mood. Y ahí, aquí tenemos un alemán que juega en la edición, ha jugado las dos últimas. Pero no es un juego que esté muy... No, allí hay una colonia muy grande de españoles y me consta que de vez en cuando quedan y juegan, cuando quedan para comer y pues luego echar la partida. Pero yo entiendo, no he estado nunca, pero vamos, entiendo que será un mus mucho más
de aficionados, más de, pues, de pasar el rato, pues, de la familia, el hermano, ese tipo de mus, más que nuestro mus. Y ese mus no me engancha tanto. ¿Sabes? Carlos, tanto tiempo fuera de España, porque antes Austria, Alemania, de todos los lados, un tío como tú que tiene el mus en vena, ¿cómo se sobrevive? Pues intento venir todo lo que puedo, ¿vale? Pero la verdad es que se pasa mal. Así que afortunadamente tengo tu formato que me permite, pues, quitarme el mono viendo mus, y la verdad es que encima son las partidas de mus de gente que conozco, que es, al final, pues, es mucho más agradable cuando conoces a los que juegan, y es un nivel, lo habéis comentado en muchísimas entrevistas, que ha subido bastante. He escuchado a compañeros que eran grandes jugadores que creen que no ha subido tanto, como puede ser Agus, cree que no ha subido tanto, pero yo que veo el mus y veo cómo se juega, el nivel medio ha subido mucho, mucho, mucho. El jugador medio es mucho mejor jugador que el que cuando yo jugaba. ¿Crees que tiene techo? ¿Que esto va a parar o...? No, yo creo que cada vez vamos a jugar mejor. Yo creo que cada vez el jugador que tiene posibilidades de aprender y de mejorar tiene un formato increíble, que es este, el que tú estás haciendo, para aprender un montón, para incluso repasar, ver qué hacen, qué no hacen, incluso la comunicación entre las parejas, fijarse en lo que ellos estén más a gusto o qué formato de pareja les gusta más, porque, por ejemplo, pues todos nos reímos bastante, pues a lo mejor de alguna pareja que hace mucho paripé, y estoy viendo a parejas que antes no lo hacían hacerlo, pues entiendo yo que creerán que eso es lo mejor. Entonces, bueno, pues al final yo creo que todo se va a complicar y cada vez vamos a ser menos, o sea, como diríamos en el mundillo, menos tolis. Sí, cada vez va a haber menos, ¿no? En este, sí, sí, en sí, este la caso. Verdad es que sí. En serio, ¿has intentado allí enseñar a algún alemán a jugar al mus? La verdad es que no. No. No, no, no. Voy a enseñar a mi hija. Ese es mi objetivo. Ya he tenido 2 añitos y seguramente en breve la diga cómo va el juego. Sí. Porque además se pone a veces a ver las partidas contigo. Sí, 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 se pone conmigo porque le hace muchas gracias. Le gusta mucho cómo las comentáis, sobre todo. Es lo que más le gusta. Los comentaristas y tal, y bueno, y a veces me dice que escriba esto, que escriba aquello. Muy graciosa, sí, sí. O sea, que ya te dicta muchas veces, ¿no? Sí, sí, menuda. Sí, sí. Ya me manda, bueno, en casa estoy mandado. ¿A quién le dedica la partida? Pues lo primero de todo, fundamental, es a Marta. ¿Cómo se siente sustituir a Marta? Marta, macho. Bueno, primero dedicarte, Marta. La partida, de agradecerte muchísimo, de verdad, que me hayas dejado jugarla. Porque me hacía mucha ilusión, la verdad, y me ha gustado mucho participar. Y luego, por supuesto, pues a mi familia. Hoy es un día muy especial para mí, porque además encima es el aniversario del fallecimiento de mi madre, ya hace 5 años. Y oye, la verdad es que, pues bueno, pues jugar y encima poder dedicárselo me ha gustado mucho también. Y a mi compi Chema, que bueno, pues para mí es pasión. ¿Sabes? Jugar con él es otro nivel. Está muy bien. Ni sin subvención ni nada, ¿no? O sea, sin subvención. No, porque a Chema no le gusta se lo diga. Así que hay mucho menos en público, pero me da igual. Hoy me da igual. ¿Cómo es jugar con él? Pues lo que te digo, o sea, primero es un grandísimo jugador de mus. Para mí es del único que yo me fío, que me lleve y que me diga cómo jugar las cartas. Y luego, pues, es que bailamos. O sea, yo para mí jugar con Chema es bailar. O sea, no, ¿sabes? Me encanta. Qué bonito. ¿Mm? Porque es verdad. O sea... Ahora sí que te voy a poner un aprieto, amigo. Me consta, y además todo el mundo lo ve porque pones comentarios en todas las partidas, que te ves todas las partidas. Las repito, a ver, las que sean buenas me las vuelvo a ver. ¿Qué jugadores ves con más proyección ahora en este tiempo? A mí siempre me ha gustado mucho Juanjo Parreño. Mucho, ¿sabes? Creo que tiene un mus diferente, tiene un mus muy, muy fresco, tiene ideas muy buenas, pero le falta... Aún le falta tener esa pareja que hagan muchas partidas, hagan muchos kilómetros y que se hagan juntos y que crezcan como pareja. Es lo que le falta a Juanjo. Y luego estoy viendo, bueno, pues a parejas que las veía que ya despuntaban, ¿vale? Como pueda ser, lo diré, ya se me dio el nombre. El compañero. No, Juan Mapelme lleva jugando al MUS 30 años y lo haciendo muy bien, que sabíamos que esta partida iba a ser muy complicada por Juanma, pero afortunadamente
te ha llamado a ti para jugar y ha sido todo más sencillo. No me acuerdo, pero sí tengo en la cabeza nombres de chicos jóvenes que me han gustado mucho. Jugamos con ellos en Rafita, perdóname. Que juega con Ángel. Es un paquete. Y no, Rafita sí me gusta cómo juega. Sería otro de los que diría de los chavales jóvenes que están despuntando. Y miento. Y Sergio, Sergio, que no sé si Sergio y Miguel, son dos chicos de Segovia, de la zona de. ¿Lo brother? No lo sé. Pero sea mucho tiempo. Los Sánchez, sí. Los brother. La verdad, se llamaba Sánchez. Yo los conozco de hace bastante más tiempo que lo que llevan despuntando, porque llevan haciendo cosas muy, muy buenas en Segovia. Ya. Y esos dos chicos también me gustan mucho cómo juegan. Muy bueno. ¿Alguna cosa más que quieres añadir, Carlos? No. Muchísimas gracias, Miguel, por permitirme jugar. A ellos también, porque evidentemente al final una sustitución pues tiene el permiso tiene que tenerlo de los contrarios. Así que pues muy contento, la verdad. Pues gracias a ti, gracias al resto. Ya iremos avisando de las... Así al final ahí. Gracias a todos por estar aquí, a la gente que está en casa. Y al resto ya saben, avisaremos la próxima partida, que será en breve. ¡Hasta la próxima! We'll be right back.